El día de hoy, a lo mejor alguien tiene que hacer algo mucho más interesante, pero tenemos a Martín, así que eso lo hace más interesante aún. Yo tenía que hacer algo más interesante, venir acá a la chapa. Estamos muy felices de tenerte acá, Martín. Te agradezco dedicarnos el día sábado acá. Yo lo que digo es que esto es genial porque yo vengo de Argentina, Chile, unir, hacer crecer el hobby es maravilloso. Y que se pueda hacer es buenísimo. Así que, nada, sáquenle provecho. Martín está criando beta desde el año 81. Entonces, sáquenle el jugo, los que tienen beta o los que están partiendo, las preguntas. La charla, les voy a explicar un poquito, va a ser en la mañana se dio una charla, pero Martín decidió unir la charla, los temas de la mañana y la tarde en una, así que les va a tocar también los temas de la mañana y la tarde en una, compacto, para que aprovechen de toda la experiencia de crianza de betas. Obvio, así no se pierden los temas de la mañana. Exacto. Porque iba a ser la mañana, hicimos un mix. Exacto. Bueno, te dejo. Sí, sí, sí. Te dejo. Los dejo. Agradecemos un aplauso para la gente acá de. Saludos para la gente argentina. Saludos para la gente de Argentina. Ojalá nos visiten y que. Sí, obvio. Bueno, que visiten a Beta Club. Obvio, eso seguro. Sí, listo, los dejo. Buenísimo. Bueno, primero que saber si tienen betas. ¿Todos tienen betas? Pues sí. Ajá. ¿Qué betas tienes? Un corona. Acá y. Ah, bien. Es de las dos. ¿Vos? Corona y. Vale. ¿Vos tenés beta? No. ¿Vos? Este sí, sí. Este sí. Para vos, sí. ¿Qué beta tenés? Podés decir, ¿eh? Placar, la Dragon, Almón, Dragon. Ah, tenés de todo. Sontai. Todos los colores tenés. Muy bien. Bueno, todo de la línea beta. Eso es mejor, ¿eh? Eso es mejor. Todo de la línea beta. Bueno, la charla que vamos a dar hoy consiste primero en lo que sería el mantenimiento normal de un beta, ¿sí? Porque mucha gente cree que el beta es difícil de mantener, que hay que mantenerlo en un frasquito o que hay que mantener una pecera grande. El beta para mí es uno de los peces más duros, más resistentes de todos, ¿sí? Y antes de comprar un beta, yo siempre digo que habría que interiorizarse del tema, ¿sí? O antes de comprar cualquier pez. Y esta charla está basada en eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿saben de dónde es el beta? ¿De dónde es el beta, oriundo? ¿De dónde es el beta? ¿De qué región es? ¿Saben? Del Siam, de Tailandia, ¿sí? Entonces, sabiendo que es de Tailandia, y sabiendo que Tailandia es un país tropical, ya sabemos una cosa segura, que no puede estar en agua fría, ¿sí? O sea, la temperatura ambiente más o menos entre 25 y 28 grados, ¿sí? Eso sería la temperatura óptima. Entonces, la magia del beta tiene eso, tres cosas fundamentales. Si vos mantenés bien el agua, mantenés bien la temperatura y le das una buena alimentación, el beta no se enferma. Entonces, no podemos hablar de enfermedad de beta cuando hay que mantener esas tres cosas. O sea, si el pez se enferma, la culpa es nuestra. ¿Sí? ¿Cómo vamos a seguir la charla? Cuando uno va a comprar el beta, necesita diferenciar sexualmente a los peces, ¿sí? Yo puse en este caso una pareja de dragones, de jalmú, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características para diferenciar sexualmente son muy parecidas a lo de los Krontine, a lo de los Splendel, ¿sí? A todos los de cola larga. Y lo único que difiere son los de cola corta, pero los de cola corta tienen particularidades que son muy parecidas a los de ella también. Cuando nosotros queremos buscar un macho y una hembra en un acuario, lo que tenemos que buscar, la diferencia sexual en el macho son muy notorias, las aletas del macho son mucho más amplias que la de la hembra, ¿sí? Y lo que yo también trato de que la gente aprenda es que existen estándares, ¿sí? Ahí está Beta for All y está el IBC, que es el International Beta Congress, que armaron estándares, ¿para qué? Para que la gente empiece a criar los peces beta metido dentro de un estándar, ¿sí? ¿Cómo sería un estándar? ¿Alguien conoce perros? Una raza de perros, decimos una raza de perros. Pastor alemán. Pastor alemán, decimos una raza de perros. Cualquiera. No sé ninguna. Ahí está, chau. Decimos una raza de perros. Pitbull. ¿Una raza de perros? Dálmata. Al darme los nombres, en la cabeza se te representa un perro, ¿sí? Y ese perro tiene unas características. Esas características son típicas de la raza.
si vos me decís dálmata y yo te digo es negro con las orejas paradas, no es dálmata. Bien, entonces no entraría en el estándar, ¿sí? Para ser dálmata tendría que ser el fondo blanco y las manchitas negras, ¿sí? Bueno, entonces cada animal tiene un estándar, ¿sí? Y si ustedes aprenden los estándares, cuando van a comprar, me pueden decir que es este pez. ¿Qué es este pez? ¿Es de cola larga o de cola corta? Bien. Y al tener la apertura 180 grados, este es considerado halmu, ¿sí? Entonces, sabiendo el estándar, ustedes cuando van a comprar ya van a ir con otro ojo. Porque ¿qué van a buscar? Van a ir a buscar que el pez que van a buscar esté dentro del estándar. Entonces, cuando ustedes lo lleven a su casa y lo críen, los hijos ya van a estar dentro de un estándar. Y si tienen que competir, por ejemplo, como mañana, en la competencia de mañana, en vez de decir, pucha, quiero competir, me tengo que ir a buscar un pez para entrar, no, yo estoy criando y tengo el estándar. A ver qué tengo, tengo preguntar, listo, esto entra en un octavo. Tengo Splendor, tengo de cola de velo. Tengo Hangum, ¿entendés? Entonces ya crías y la cría ya es más productiva, porque directamente vas, ahora si tenés un clon, te lo cruzás con un Ventile, salís de los dos estándares y va a haber una mezcla y no va a entrar en ninguno de los dos, ¿entendés? Diferencias sutiles que tiene la hembra, que es muy fácil de verificar. La hembra se le ven los huevos en esta zona, siempre, a todas las hembras, sea de color sólido o no sólido. En los dragones, que tienen una escamación más gruesa, se ve esa parte como más clarita, ¿sí? Y tienen siempre las pélvicas mucho más cortitas que los machos. Y eso en cola corta también pasa. En cola corta las hembras tienen las pélvicas más cortitas. Una vez que tenemos la diferenciación sexual, los tres casos fundamentales que le digo para mantener al pez: agua limpia, buena temperatura y buena alimentación, ¿sí? El agua limpia es fundamental, y para mantener las condiciones del agua, ¿sí? Se puede poner un filtro, ¿sí? Que acá, miren, yo les traje acá para que vean, vayan viendo, hay distintas variedades de filtro, hay distintos tamaños. No solo el beta vive en un frasquito, se puede poner una pecerita como esta, se puede poner una pecerita como esta. Traten siempre de que la pecera tenga una altura más o menos de entre 10 y 15 centímetros de agua, ¿sí? Que la columna de agua sea cortita, porque como el beta respira de afuera, ¿sí? Y que no tenga un filtro cascada ni un filtro interno, eso que tenga un chorro de agua, porque esas correntadas hacen que el pez no pueda subir a respirar, ¿sí? Y eso va a entorpecer la respiración y hasta se puede morir el pez, por eso. Y vos vas a decir, che, tengo la pecera plantada con un filtro y se muere, y sí. Estos filtros de esponja son mejores porque filtran, pero tiran un burbujeo muy suave y no generan turbulencia. Y esto tenés, según el tamaño de la pecera, tenés estos dobles, esos simples. Ahí van teniendo. Bueno, con respecto al agua, tenemos la filtración, ¿sí? El agua la podemos tratar con algún producto, ¿sí? Los productos lo que hacen es sacar el cloro del agua, sacar los materiales pesados y hacer el agua más óptima para el pez, ¿sí? Y plantas, yo sugiero siempre poner plantas naturales, porque las plantas naturales son como el filtro natural, ¿sí? Aparte de que decoran y quedan lindas, ¿sí? Filtran, toman toda la suciedad abajo y la transforman en alimento para la planta, y a su vez hacen la fotosíntesis y tiran oxígeno al agua, y eso favorece también para el ciclo del nitrógeno. Que el ciclo de nitrógeno con las plantas y las colonias de bacterias que se forman en el filtro van a hacer que el agua esté cristalina. Entonces lo único que necesitamos tener es la pecera, columna de agua de 15 centímetros, un filtro, el termocalefactor, ¿sí? Y todos los días tendríamos que sacar dos vasitos de agua y agregar dos vasitos de agua. Todos los días, día por medio, según las horas disponibles de uno. Pero igual, si es todos los días, es muy sencillo. ¿Vos te levantás todos los días de la mañana? ¿Desayunás en tu casa? No, pará, pero ¿a qué hora te levantás? Depende del día. ¿De lunes a viernes? A las 8. A las 8, listo. ¿Y qué haces? ¿Te levantaste, te tirás por la ventana y te vas a trabajar? No, voy a estudiar. Bueno, pero te levantás a las 8 y ¿a qué hora salís de tu casa? A las 9. Bueno, 8 y media. Antes de salir de tu casa, agarrás un vaso, sacás uno, dos, y le ponés dos vasos de agua. ¿Qué? Ponele, te levantaste, así dormido, vas caminando al baño y decís, para,
saco dos vasos de agua, pongo y después te lavas los dientes y te fuiste. ¿Me entendés? Se puede hacer todos los días. Si vos me decís, bueno, mira, se me complica un día, bueno, no pasa nada, un día por medio. Yo siempre le digo lo del cambio de agua porque imaginémonos que el pez hace pis, un litro de agua por día, ¿sí? La pesada tiene 10 litros en 10 días, es todo pis. Piénsenlo. Entonces, claro, entonces ¿qué pasa? Si vos todos los días cambiás un litro de agua, en 10 días le hiciste un cambio total. Pero vas haciendo que eso mantenga un equilibrio. ¿Se entiende? Termocalefactor para mantener la temperatura. Si ahora si tu casa tenés estufa o está cerrada, más o menos la temperatura ambiente es entre 20 y 22 grados. ¿El beta puede vivir? Sí, puede vivir. Pero el metabolismo va a ser un poco más lento. Entonces no le vas a poder dar de comer alimentos muy pesados. Vas a tener que probar darle alimento vivo, que se digiere más rápido, ¿sí? O algún alimento seco, pero en poca cantidad. Y no le vas a poder dar dos veces de comer por día. Le vas a tener que dar una. Porque vos le vas a dar a la mañana y como tarda en digerir, cuando le vas a dar a la tarde y recién está terminando de digerirlo de la mañana, es como que... Y eso también favorece a que se enferme. Si está baja la temperatura, el sistema inmunológico va a andar más lento, el sistema digestivo va a andar más lento. ¿Se entiende? Los 27 grados es el óptimo. Y después la alimentación. La alimentación siempre tiene que ser variada, ¿sí? Acá yo tengo artemia recién eclosionada, ¿sí? Alimentos en polvo, alimentos en escamas, acá tengo un par más, miren. Pasen agarrando y háganlos. Esto es como artemia disecada, ¿sí? Estos son como larvas de mosquito, larvas de mosquito seca. Estos son escamas con larva de mosquito. Estos son granulados. ¿Sí? Todos estos comerciales, todos estos alimentos comerciales los pueden conseguir en cualquier tienda. ¿Sí? Es buenísimo. Y siempre está bueno variar. Darle un día larva de mosquito seca, un día. ¿Sí? Y también está bueno darle alimento vivo. La artemia es, para mi entender, uno de los mejores alimentos. Y después también le pueden dar, estos son Gamarus. Cura, y se me. Gamarus, estos son como unos camarones, que acá los ven enormes, pero miden menos de un centímetro. ¿Sí? Y esto también es lo que hace parte del hobby. ¿Sí? Uno agarra los gamarus y los puede comprar, una porción de gamarus en cualquier tienda, ¿sí? Pero también uno los puede criar. Entonces vos puedes tener, aparte de tu set, con los peces, tener una parte que es para los alimentos, ¿sí? Y puedes criar microgusanos, puedes criar grindal, puedes criar gamaru, pulga de agua. Hay varias comidas que se pueden criar, ¿sí? Estas no se pueden criar. Estas son larvas de mosquito, ¿sí? Esto se puede recolectar. Cuando en verano se puede recolectar más fácil porque hay mosquitos por todos lados. Y también se puede hacer unas tipo de trampas. Para capturarlos en un balde, ponen una tapita de gaseosa, la da vuelta flotando en un poquito de agua limpia y le ponen un poquito de levadura con azúcar y agua, lo baten, eso genera dióxido de carbono, eso atrae a los mosquitos y a los 2 o 3 días está todo lleno de mosquitos. O sea, van a venir, algunos van a poner huevo ahí y van a ver las larvas y algunos van a ver de estos también ahí. Y eso lo sacan así, con una red, le tiran y comen. Es alimento vivo y es gratis. Eso es mejor. Y acá está lo otro, el exceso de comida. Ahora, tengo los gamarus, tengo estos que yo, son camarones que los pueden cortar, tengo los alimentos, tengo artemia y le doy todo junto, ¿no? Le das todo junto y el pez. Como si nosotros comemos un asado y atrás una milanesa napolitana y atrás un plato de fideo y termina de comer y viene y dice, tómate dos postres, ¡guau! Claro, ¿me entendés? El pez tiene un sistema digestivo muy simple, muy sencillo. Y algo que yo comparto con la gente es que yo ahora hago unas papillas caseras, ¿sí? Hicimos toda una investigación. Había muchos países que hacen papilla y le ponen hígado de pollo o carne de vaca, ¿viste? Corazón. Que no está mal porque es proteína, pero ¿qué pasa? La carne de vacuna es muy pesada. Y el sistema digestivo de estos bichos es muy simple. Entonces, hablando con la gente que cría salmones, que cría otro tipo de peces para consumo humano, me dice, mira, nosotros los peces le vamos a comer peces. Y si te pones a pensar, es mucho más probable que un pez coma un pez a que un pez coma una vaca.
¿Sí? Uno me dijo, sí, pero si vos tenés una vaca en el medio del Amazonas, tenés que agarrar una vaca de la Pampa Argentina y llevarla al Amazonas, y es muy complicado. ¿Sí? Otra de unas pirañas, pero bueno. Bueno, así que exceso no. A los betas les puedes dar de comer dos veces por día. Una vez a la mañana y una vez a la tarde-noche. ¿Sí? Más o menos que pase entre comida y comida unas 8 horas, está bien. ¿Sí? Pero con una comida al día, siempre es preferible darle menos que el exceso. Hay más gente. Pasen, pasen. Pasen, pasen, sentándose. Esta es la magia de la tele. ¿Sí? Esta es la magia de la tele. Nos pasó lo mismo en la charla de la mañana. Como ustedes vinieron, para que no se pierdan nada, les voy a hacer un recuento de todo lo que hablamos. ¿Sí? Betacuna Argentina soy yo. Estamos hablando de mantenimiento físico de beta. ¿Ustedes tienen betas? ¿Sí? ¿Qué tenés? ¿Qué beta tenés? Hackman, Dragones. Ah, bien. Ya, listo. ¿Vos? Ah, vos tenés, ¿no? Bien. ¿Y vos? Yo tengo... Pero tenés todos los betas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo que hablamos de los betas es el mantenimiento normal. Sabiendo que viene de Tailandia, que es una región tropical, sabemos que tienen que estar entre 25 y 27 grados, ¿sí? La diferenciación sexual la saben, ¿sí? Todos los machos tienen siempre las aletas mucho más largas que las hembras, y hay veces que cuando tienen las crías y quieren diferenciar, las hembras tienen las pélvicas mucho más cortas. Eso es fundamental. Por eso, yo tengo cría ahora de Black Dragon, y con un mes y medio ya se le notan los huevos, el ovario se nota. Así que tenés esa diferencia ya para enfrascar el más chiquito. Bueno, estas son las tres cosas típicas que yo digo que son fundamentales para que el beta esté en óptimas condiciones. Agua limpia, buena temperatura, buena alimentación. Agua limpia, filtro, acondicionador de agua, plantas, termocalefactor para la temperatura y buena alimentación variada. ¿Sí? Alimentos secos, artemia, alimento de escama, alimento vivo, larva de mosquito. ¿Sí? Y como digo, que lo dije recién, el exceso de las comidas siempre es malo. Porque el sistema digestivo es muy simple. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice una papilla basada con toda la charla de todos los criadores y todos los hablé con nutricionistas y con un montón de gente y decidí, hice toda una tabla y fui descartando que el pez que tenía las mejores condiciones para empezar mi papilla era el salmón rosado. Entonces el salmón rosado es el primer ingrediente de la papilla. Después en Argentina tenemos un pez que le decimos merluza, no sé si acá le dicen merluza. Sí, bien. Entonces le ponemos 200 gramos de salmón, 100 de merluza. Camarones, le meto 10 y le meto 10 mejillones, que son los del caparazón negro. Eso lo licúo con 200 centímetros cúbicos de agua y una gelatina sin sabor. Me queda hecho un caldo rosa hermosísimo cuando le da pescado. Es como una sopa. Si vos te pones a pensar, el salmón es riquísimo, la merluza es riquísimo, los mejillones, los camarones son riquísimos. Si todo eso lo fritanguías, y yo me lo como. Yo me lo como. Y si le metes unos betas, me lo como también. No pasa nada, por eso te hace. Bien. Bueno, y a todo eso lo unifico con un polvito que se llama Nestum 5 cereales. Que es una comida de bebé. Tiene 5 cereales, tiene mucha proteína, mucha vitamina. Y entonces tenemos omega 3, 6 y 9 de los dos pescados, más toda la grasa buena de esto, de los mejillones y los camarones. Todo eso fortalece el sistema inmunológico y el sistema digestivo. ¿Y qué pasa cuando nosotros comemos peces? Comemos un pescado. ¿Qué pasa a los 15 minutos? Es hambre, porque se digiere rápido. Entonces, al digerirse rápido, todas las proteínas son captadas rápidas. Entonces el pez está alimentado rápido. Si vos le das carne, imaginemos, ¿no?, que la carne es un ovillo de lana. El ovillo de lana entra en la panza. Los ácidos grasos tienen que desarmar el ovillo, fraccionar el ovillo y tomarlas, y todo eso tarda entre 8 y 10 horas. ¿Sí? El pescado en 2 horas está digerido. Eso es lo bueno de la comida. Entonces, para mantener bien el beta, 27 grados,
cambio de agua del 30%, que son esos dos vasitos de agua según la pecera, y alimentación, que yo siempre digo, es preferible darle menos, ¿sí?, que darle de más. Si se cumplen estas tres, yo les aseguro que los peces no se enferman. Todo el mundo me dice, no, tienen pudrición de aleta. Tienen pudrición de aleta, le está dando mucho comer. La comida queda en el fondo, no estás limpiando la pecera, las bacterias buenas se mueren, se pudren, hay bacterias malas, el pez apoya la aleta y la bacteria se le sube y le come la aleta. Si el agua está limpia, no hay bacteria. ¿Se entiende? No, me agarra hidropesía, La temperatura está baja, el sistema digestivo es lento, pero vos le das mucho de comer. Se oclusiona, empieza a retener agua, se da vuelta al escama, se muere el pez. ¿Se entiende? O sea, esto es prevenir. Si hacemos esto, no necesitamos remedios. ¿Sí? Tipos de beta. Hay unas 56 o 60 clases de especies, perdón, de betas diferentes, salvajes. ¿Sí? Nosotros estamos hablando solo de los Splendid. Dentro de los Splendid hay, creo que, 8 o 10. ¿Sí? Pero vamos a hablar solamente de los que estandarizamos para el concurso. ¿Qué es esto? Beta cola de velo. El beta cola de velo fue el primero que tuve yo a los 6 años. En mi colegio había un pececito viajero que era un carayus. Me llegó gracias a mi letra del apellido, yo soy Tomazoni. Entonces, último en noviembre me dieron el pececito, me dijeron, te lo puedes llevar. Lo llevé a mi casa, me gustó tanto, estuve todo el día dándole de comer y viendo cómo el pececito se movía, y le daba de comer y se movía, y se movía, y se movía. Y agarré y dije a mi mamá, se murió el pececito. Mentira, me lo había quedado yo con la cama en un frasco. Mi mamá desesperada, es domingo, ¿cómo se murió? Hay que llevar el pececito a la escuela. Salimos corriendo, fuimos a un acuario, una tienda, y le dijo, necesito un pez rojo. Y le dieron uno de estos. Cuando me dio la bolsita, lo miré, y fue amor a primera vista que wow, pero este es más lindo. Era más estético, flaquito. Le ponía el dedo y se abría y el otro ya. Fui, cambié el frasco, tic tic, y devolví el gordito. Fui y devolví el gordito, y me quedo con ese. Bueno, mi primer intento de cría fue solo, en el año 82. Tuve una pecera, termocalefactor, que ya venía incorporado, y me dijeron, para no quedar solo, me dijeron, tengo una pecera con unas divisiones, con el macho, y dos hembras a los costados. 27 grados, agua limpia, comida. Un día el macho y sonido, una de las hembras saltó, desobó. Cuando el macho le empezó a correr, saltó al vuelo. Yo no hice nada. Esa fue mi primera desobra. Voy al acuario con 7 años y le digo, hola, tengo un tesoro de beta y me dice, ¿qué vas a hacer? No tenía el celular, estamos hablando del 82. ¿Vos naciste en el 82? ¿Viste? Imagínate, la tele se cambiaba con contrarremoto, no, se cambiaba así, ta, 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 era un buen día. No había celulares, no había nada. No había internet. Chicos, no se podía hacer esta charla. Tenía que ir casa por casa tocando el timbre. Che, ¿querés venir a una charla? ¿Me entendés? Un lío. Bueno, el tema es que, bueno, así empezó. Esas crías no salvaban, no las salvé. Pero empecé a aprender y de ahí saqué un método de cría que después se lo voy a contar, que es facilísimo. En 24 horas pueden tener cría beta. Se os aseguro. Si no, me llaman por teléfono y yo a su casa y les llamo. Cola de velo. Cola de velo. Este pez, para mí, es el más lindo de todos. ¿Por qué? Porque es lo más cerca del salvaje que uno puede tener peces en la pecera. En estado salvaje, la cola es más redonda, ¿sí? Y el color era medio amarronado, y gracias a la genética fueron buscando, eran marrones verdosos con azul, iban viendo cuál tenía más reflejo rojo, cuál tenía, y ahí fueron sacando los colores. Hay 226 millones de colores, más todos los dragones, más todos los Cooper. Uf, tenés para repartir. ¡Pum! Cromtail. ¿Quién me dijo que tenía corona? Ahí está. Este Cromtail me gusta porque tiene la cola. Porque este es, le dicen corona. Porque tiene los radios dobles y que se cruzan. Entonces hace la forma una corona. Y en el estándar trata de que sea como el Hanú, que sea simétrico, ¿ves? Ahora después les voy a mostrar en el estándar para que vean la comparación. ¡Pum! Este es mío, el rosa. ¿Qué pasó?
No, no es que está preguntando si ese era el que tenía. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que en Chrome Time tenés radio simple, radio doble cruzado, doble cruzado, hay muchos, en cada variedad hay muchos. Bueno, el Hangun. El Hangun, lo que se busca del Hangun es que, aparte de que las aletas sean amplias, sea simétrico y que tenga la apertura de 180. Eso es fundamental. Y este es otro que más me gusta a mí, que son los Hangun Placard. Los Hangun Placard. Buenas, sí, no hay problema. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de la variedad de betas. ¿Tiene betas? Sí, por supuesto. ¿Sí? Betail 4. Mire, pa, pa, pa. Ahí está. Ese. Exacto. Dese. ¿Usted cría Betail? No, tengo, pero no crío. Bien. ¿Crié en alguna oportunidad? Sí, pero ya no. Bueno, dentro de los Betail, solo tenemos el Betail así, de diferentes colores, y la versión con la doble. ¿Sí? Y la versión con la doble. La versión con la doble hoy está en todas las versiones. Está en Betail, está en Crown, está en Hangun y está en Hangun Placard. ¿Sí? Después aparecen como sub, pero que no tienen estándar, que son los Rontail, que son como, sería como un cola corta, pero con la aleta está más larga, ¿sí? Pero en vez de tenerla con la doble, la tiene simple. Así puede ser también el Hangun. Y ahora les muestro por lo que le digo de los estándares. Lo bueno de saber los estándares es que uno, cuando va a comprar un pez, va a poder tener un pez de calidad. Y si no tiene un pez de calidad, la calidad la puede buscar. ¿Por qué? Si usted dice, bueno, quiero comprar un Hangun Placard, sabiendo que el estándar del Hangun Placard es que la cola abra 180 grados, que forme una D perfecta, que la dorsal tenga el primer radio que tira para adelante y forme un abanico, y que aparte tenga esta simetría de cola, cuerpo, y que forme como un círculo, y lo mismo pasa con este, forma como un círculo, y lo mismo pasa con este. Si ustedes unen las puntas, todos forman un círculo. ¿Sí? El único, este también forma un círculo. ¿Sí? Y este tiene, el estándar tiene esta aleta, va cayendo y se tiene que unificar con la cola. La cola va cayendo, se unifica con la anal, y las pélvicas tienen que ser tan largas como la anal. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar con el estándar, para que vean lo que es el estándar. Estos son los estándares de competición. Este es el estándar, ¿sí? Esto es lo que busca el IBC o Beta for All, o los que hagan el juzgamiento del pez, ¿sí? De un Betail. Lo que se va a juzgar es forma de la dorsal, forma de la caudal, forma del anal, el largo de estas pélvicas, ¿sí? La caída dorsal boca, y después dos cosas fundamentales, que es el comportamiento del pez y la apariencia general. Apariencia general porque vos lo ves así a simple vista y decís, ¿qué pez es? Es un Betail, ¿sí? Y capaz que tiene un radio que en vez de dividirse en dos, se divide en dos. Doble, de 2 a 4. Si vos ves el estándar, en Betail es de 1 a 2. Podés tener de 1 a 3, no entra en el estándar. Pero obviamente en el concurso mañana no vamos a ser tampoco tan estrictos, ¿verdad? Porque yo lo que me doy cuenta es que en Chile no hay muchos criadores. Vi con esta visita que hicimos en 2 días, como que tienen un tema de consumismo, que tienen mucho importado, ¿sí? Que a mi entender es mucho más fácil, porque ¿para qué voy a criar si no puedo traer? ¿No? Ya está. ¿Para qué voy a hacer las teles si las traigo y encima, como traigo en cantidad, me sale más barata? Entonces, ¿qué pasa? Estaría bueno que empiecen a criar y a criar dentro de un estándar, ¿sí? Por eso me llamó la atención lo de usted, porque este pez no lo cría nadie. Está todo el mundo criando los lindos, los de aleta grande, ¿sí? Y este quedó olvidado. O sea, de hecho es el que más me gusta a mí, porque encuentro cuando nada parece una serpiente marina. Sí, y hay una variedad que se llama long fin, que las aletas son larguísimas. Y si supieran un poquito de genética, la verdad les voy a enseñar, cruzando esos long fin con los halmoon, sacan los super halmoon que vienen con las aletotas enormes, como los que se venden en Tailandia, y no lo puedes creer, y cruzan un macho halmoon con una hembra de esto. Y vos decís, ¡no! ¿Y sabes qué pasa? Esto no conseguís, porque no hay línea pura. Porque los pocos que hay los cruzan, con clavos los cruzan y se va perdiendo. Bueno, estándar del próximo, pum.
Este acá muestra un doble radio, ¿no? Pero el estándar es para mostrar es esto. La caída dorsal boca es la misma en todos los peces, ¿sí? Tiene que formar esta curvita. Porque hay muchos que tienen la cara de cuchara, ¿sí? ¿Sí? Que eso después trae aparejado de que la cuchara se vaya mucho y salta mucho el lomo y queda como una deformación. El alto de la dorsal y el alto del anal tiene que coincidir con el largo de estos dos radios, ¿sí? Y formar este. ¿Se entiende? Bien. Son estándares más simples. Halmoon. Este lo traje solo para presumir, para que vean que mi PC no es estándar, ¿eh? Es genial. ¿Abre 180? Sí, abre 180. La dorsal toca con la caudal, mira. Simétrico total. Mirá. El orgullo del pibe. Bien, y algo fundamental es que las pélvicas sean simples y que lleguen a la misma altura del anal. ¿Sí? ¡Pum! Este también es mío. También de entrenar estándar, ¿eh? Lo hice yo. Este. Ah, no. Bien. La dorsal tira para adelante. Tira para adelante. ¿Se abre como un abanico? Sí. Llega un poquito más arriba del anal. Sí. ¿La anal abre 180? Sí, 180. Una D perfecta. Esta es más larga que el principio. ¿Sí? ¿Ves? Es más corto adelante y más largo atrás. Y las pélvicas son largas, pero el largo tiene que ser el largo de la aleta anal. ¿Está bien? Este sería el estándar. Ahora quiero que ustedes me digan, ¿qué defecto tiene ese pez? Mírenlo bien. Tiene un defecto que es una falla menor. En un concurso no sería descalificado, pero... ¿La aleta no está más larga abajo? Está. Está ahí el error, pero no es esa. Son las branquias, la pélvica doble. Bien. Esta termina como en tres, ¿ves? Como si tuviera unos dedos largos. Y tiene que ser simple la pélvica. Es como un medio corazón, ¿ves? Eso en un concurso sería una falla menor. O sea, si tiene que jugar el pez y en vez de dar un 10 le ponen un 9. Y si le dan un 10, gana él. O sea, ¿qué hago? Este pez yo lo puedo usar para criar, pero buscaría una hembra que no tuviera la pélvica, que no tuviera simple, así. Entonces la primera generación selecciono solo los que tengan las, aparte de la simetría y todo, que tengan las pélvicas simples y ahí ya está. Se soluciona en una generación. Oh, se terminó el tema del estándar. Qué buenísimo. Así que bueno, esto es todo lo que sería la parte de mantenimiento, alimentación y estándar. Ahora vamos a hacer un break, ahí hay unas galletitas, pueden comer. Pueden hacer preguntas, pero manden. Preguntas, ahí está. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a las aletas, ¿se puede? Sí, todo, lo que pasa es que yo he visto unos half moon con aletas pectorales súper largas, que le dicen Dumbo, como un elefante. Se llaman Dumbo, sí, se llaman Big Air, pero ahora hay dos variedades. Yo le digo las manitos o las orejas, la ¿sí? En el beta son casi siempre transparentes y algunas las tienen pintadas, ¿sí? Muchos confunden, una tiene pintada, es Dumbo, ¿no? Está el Dumbo, que tiene un poquito más grande, llega más o menos a la altura de los ojos, ¿sí? Ese es el Dumbo. Y están los que tienen las super manos, que son pero terribles, que esos son los bigger. Y lo encontrás en Placat y en Halmoon. Yo lo he visto solamente en Halmoon. Sí. Y te cuento de dónde salió. Hicieron una cruza de betas gigantes, hay unos betas que miden como 12 centímetros, sí, contra los betas normales, ¿sí? Y la genética tiene un tema. Cuando hicieron la cruza, en la primera generación, en vez de salir todo igual al dominante, salieron iguales al chiquito, pero por ejemplo con la dorsal enorme. Y esos lo descartaron. Y de repente salió con la anal enorme y lo descartaron. Pero cuando salió con las pélvicas, dijeron, mirá, parece Dumbo. Los tailandeses aman Estados Unidos. Dijeron, Mickey, Dumbo, ah, chaval, hay que hacer de esto. Y empezaron a liar. Sí, terrible. Pregunta, pregunta. Lo que quieras. Genera preguntas, decir, falta mucho para que termine. ¿Cómo lo haces con las crías cuando pasan los primeros días?
Bancar en la segunda charla esa. Te queremos. ¿Pregunta sobre esto? Hola, por acá. ¿Pregunta? Para otra. ¿Pregunta? Bien. ¿Van a competir mañana? Dígame que sí. Sí. Le voy a contar algo fundamental. Es un concurso. Es el primer concurso en Chile de betas. ¿Sí? Es muy simple competir. ¿Tenés un beta? Levanta la mano que tiene un beta. Todos pueden competir. ¿Sí? Con lo que pagan de inscripción, que yo mucho de plata chilena no sé, pero creo que son 5.000 pesos. Que van a dar de regalo este acuario de beta. Este acuario de beta en Argentina debe estar más o menos unos $50. Y algo más. Claro. Bien, este acuario de beta viene completo, viene con una gravilla linda que se pone ahí en el medio. ¿Sí? Le puedo poner una plantita natural. Viene con una comida y con una explicación, pero si usted se mete en el Betacular Argentina, la explicación se la doy yo. O sea, sería como estar comprando muy barato un acuario y con eso vas a poder competir, ¿sí? La competencia es algo simple, es algo muy como familiar, y lo que hace es que se premie cómo ustedes están cuidando su beta, ¿sí? El beta que gana, hay un montón de premios, no sé si se metieron en la página de Autofish. Hay de todo, hay filtro, hay... Yo quería competir y no me dejaron. Dije, pero yo tengo un montón de veces. No. Pero yo quiero el filtro y la... No. ¿Entiendes? Así que, por algo muy chiquito y venir con el vete y pasar un rato, se puede llevar una pecera, una comida. Está muy bueno. Así que bueno, si quieren competir, tienen que hablar ahí con César, con Gonzalo. Y vénganse, así somos más. Che. Es más, Betay... Creo que hay poquitos, así que traes vos solo y ganaste. Pero están tan viejitos, están con sus colas ya como bien. No pasa nada, traelos, si total es venir y. Lo último, te llevas una comidita, una pecera. Una pregunta, ¿cuál es lo máximo que puede llegar a vivir un beta? Porque los míos tienen ya 2 años. Mirá, yo tuve un beta 4 años. Ahora, yo tengo betas que como los reproduzco, por ejemplo, compré unos Black Dragon y en un mes le hice 2 crías. Ese en un año se jubila, lo tengo que jubilar porque pobre. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, cortamos, hacemos break. Ahí tiene Coca-Cola. Están en su casa, chicos. Párense, sírvanse. Tranquilo. Y ahora la próxima va a ser reproducción y genética. Eso es. ¿Lo hiciste? ¿Lo subí? ¿Esta es la batería? Ya no todo. ¿Qué? Pero si sos un mujer. Y Rafa, tenemos a Rafa ahí. Bien, bueno, ya sabemos lo que son los estándares, ¿sí? Bien, vamos a criar. ¿Qué hacemos? ¿Elijo 2 al azar o elijo el estándar? Te voy a explicar el por qué elegir el estándar, porque te parece, yo elijo el primero. Cuando vos agarrás un macho beta y una hembra beta y decidís tener una cría, tenés que pensar que vas a tener 4 meses para llevar los hijos adultos, que mínimo vas a tener que criar 100 crías, y cuando tengas 100 crías vas a decir, ¿qué hago con ellas? Y lo peor que vas a hacer es, las voy a vender. Si vos mezclas un betay con un crown, van a salir un coso raro, con forma de betay con despunte, no es ni uno ni otro, saliste de los 2 estándares, cuando lo vas a vender te van a decir, ¿qué es? ¿Sí? Ahora, si vos criás un jalmún, con una hembra jalmún, y tenés 100 jalmún, yo te lo compro. Y vos me decís, ¿sale $100? Yo te lo compro. Según la calidad. Si entra en el estándar, si es simétrico, si es color sólido, ¿se entiende? Ahora, ¿podés vender un betal a un peso o podés vender un jalmún a $100? ¿Se entiende? Bien. El primer paso para la selección. Acá tengo 2 hermanos de la línea mía rosa, ¿sí? Los 2 entran en el estándar. Pero hay uno que tiene un defecto, que hay uno que tiene un defecto que en el juzgamiento se le bajaría puntos. Los 2 son simétricos, los 2 tienen las pectorales que llegan hasta el anal. La anal termina, llega, hace el círculo, los 2 abren 180,
si adivinan, tienen un premio. ¿Cómo será esto? ¿Cómo se llama? Este ya quiere ganar, vamos. Esta es la parte de abajo de la galla que la vamos a pasar acá. Acá, acá. ¿Ella? La forma de la cola. ¿La forma de la cola? ¿Esto? No, lo de como el torso, que sí. ¿De esto? ¿De un cola caudal será que se ve doblado en el de...? No, el de la un cola caudal lo doblan para arriba cuando está en su máximo. ¿La dorsal? ¿La dorsal? No. Me voy a explicar porque todos tiraron de la cintura para abajo. Para acá, ya. ¿Qué? No. ¡Ah, sí, ya sé! El rodamiento. No. Tampoco. ¿Cuál es este, el defecto? Ese. Está en la caudal. Está en la caudal. Está en la caudal. Si no, vamos a estar esta mañana. Vamos. ¿A ver si entonces ganó? Sí. Julieta sabe. Ah, sí, lo. Bien. Sí. ¿Te ganas un premio? Te llevo al mall ahora. Me conviene. Ella te acompaña. Yo la acompaño. Y paga ella. Tiene el peso chileno. Va, es la caudal. Les voy a explicar por qué. Son hermanos, ¿sí? Pero les voy a explicar lo que yo haría. Este yo lo llevo al concurso. Este yo lo veo perfecto. Le faltaría un poquito. No, la dorsal tira para adelante. Me gustaría un poquito más larga el primer red, pero no pasa nada. Pero la caudal termina perfectamente, ¿sí? Mm. Y en esta termina en forma de rosa, se llama rosetal. Rosetal quiere decir que tiene mucho más número de rayos, ¿sí? En la cola, y algunos son más largos y uno más corto, y forman esto. Lo bueno del rosetal es que me va a dar un jamú con esta amplitud de rayos, que de un rayo simple salgan casi 32. Al tener 32 va a tener mayor amplitud. Entonces yo para cruzaría este. Para que me agregue mejor cantidad de rayos. Pero buscaría una hembra que sea igual a este. Entonces, con la cola sana, ¿sí? Pero lo cruzo con este. Entonces me da hijos, mejor apertura. Y de esos hijos selecciono los que no tienen rosetal. ¿Sí? Bien. ¡Pac! Estas son las dos hembras, ¿sí? Yo quiero hacer un color sólido. Este color sólido es rosa y no tiene escama dragón, ¿sí? Selección, dos hembras jalmún. Las anales son más largas, las dorsales, las caudales abren 180, tienen mucha cantidad de radio las dos, ¿sí? En este caso yo quiero eliminar la escama dragón. Esta es dragón, esta no dragón. ¿Cuál le elijo? ¿Cómo te llamas? Muy. Te ganaste, vas a ver el móvil con mi señora. Bien, elegimos esta, y aparte esta, mira. Tiene el opositor afuera, todos los huevos, se ven. Y en los dragones, miren, la panza, y si ven, acá van a ver un triangulito y se ve el bulto. No se ve a trasluz los huevos como los que no tienen escama dragón, pero se ven. Bien. Esta sería la pareja. ¿Sí? La terminación de la cola, esta es impecable. Y esta es Rosenthal. Entonces me va a dar un jalmún que tenga mucho más radios y va a tener la cola más amplia, ¿está bien? Método de cría. Se necesitan, en este caso, cuatro elementos. Una pecera, un pico de botella, gracias Rafa. Esto es una botella de bebida cola, la cortan en la mitad, ¿sí? Esto va a ser lo que vamos a usar para separar a la hembra. ¿Por qué? Porque se puede meter en un vaso, ¿no? La puedo meter en un vaso así. Pero cuando vos pones la hembra y el macho la ve, la hembra empieza a alargar la hormona y la hormona queda dentro del vaso. No hay efecto. Esto queda apoyado, el macho se acerca, la hembra alarga la hormona y la hormona sale por abajo. El macho se acerca y empieza a salir. Anótenlo porque eso es maravilloso. ¡Pum! Vasito de plumavit, le dicen acá. Sí. Mira, como soy bueno, traje, mira. Y los traje el vasito plumavit de Betaclub, mira. Tiene con la etiqueta y todo. Es lo más barato que me salió. Bueno. Y aparte, lo bueno es que lo pueden cortar y usar dos. ¿Bien? Bueno, pásense y se pueden quedar con él con la etiqueta y van a decir, este me lo dio Betaclub. ¿Eh? Si falta, me dicen. Hay más, mira, hay más. ¿A ella le dieron? No, la semana que viene voy a buscar para no me den una caja. Miren, el norte, el sur también existe, pasale. ¿Ya está? Gracias.
¿Quieren más? Sí. ¿Cuántos querés? ¿Dos, tres? Bueno, esto te cuento. Este vasito, en el comienzo, en el año 81, yo lo usaba así. ¿Sí? Flotando, así. El tema es que cuando lo levantás, miren lo que pasa en el agua. Hace su papa, ¡puf! Y se mueve todo. Entonces, lo corté. Al cortarlo, lo apoyo contra el vidrio. ¿Sí? Y lo van a ver mejor a caminar. Cuando la apoyé contra el vidrio, corta la tensión superficial, o sea, si se mueve el agua acá o acá, en esta zona no se mueve. El macho va a hacer el nido acá. Si yo empujo el vasito, yo lo muevo, la tensión superficial que está ahí no se mueve. Entonces todo el nido lo puedo mover. Entonces si tengo que sacar a la hembra, puedo mover el nido, meter la mano, meter una red. Y si la hembra se viene para este lado, corro el vasito para el otro lado. Lo que tengo que tratar siempre es de moverlo pegado al vidrio. ¿Sí? Entonces, el vasito va a ser de protección del nido. El macho va a tratar de hacer el nido abajo. Puede hacer el nido un poco abajo y un poco afuera, pero yo les aseguro que cuando ponga los huevos los va a poner abajo. Porque el macho cuando pone los huevos mira para arriba y busca algo que lo proteja. Bien. Y otra cosa, el agua va a estar a 27 grados. Se evapora el agua. El calor acá adentro va a ser de 27 grados. Entonces, el nido va a tener como tres capas. Una por afuera del agua, una sobre el agua y una bajo el agua. Aunque pongan los huevos en cualquiera de las tres capas, todo esto va a estar a 27 grados, nacen todos los huevos en el mismo momento. Si no tuviera esto, los huevos que están afuera van a nacer más tarde que los huevos que están abajo. Y a los 15 días vas a tener diferencia de tamaños. Y los más grandes se comerán los más chiquitos. Entonces una cría de 100 te van a quedar 50. ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿ves? Este es todo el nido abajo del vaso. ¿Sí? Ahora les voy a explicar algo antes de seguir con las fotos, que sería lo que es el método. El método de reproducción, obviamente necesitamos un macho y una hembra. Hay un macho que estoy ahí adentro, pero se metió bajo el calefactor. Está calentito, dijo. Bueno, el método de reproducción es simple, ¿sí? Necesitamos tener un macho y una hembra y lo que van a hacer es una preparación, ¿sí? No es que compro la tienda un macho y una hembra, voy y hago la cría. Lo que yo hago es prepararlos. Lo primero que hago es los separo para que no vean ni a otro beta ni a otra hembra, ¿sí? Entonces puedo armar una pecerita con un termocalefactor, meto los dos frascos y le pongo un papelito en el medio. ¿Está bien? Entonces este no es este. No hay excitación, no hay competencia. Van a estar como anulados. Las dos semanas de preparación son 14 días. Los primeros 7 días, alimento graso. ¿Se acuerdan todo lo que yo mostré de comida? La papilla que yo preparo. Puede ser los camarones solos, cortaditos. Puede ser pulga de agua, puede ser artemia, puede ser... ¿Se entiende? Dos semanas de buena alimentación, que no quiere ser mucha, ¿sí? Siempre manteniendo los tres fundamentales. Agua limpia, buena temperatura y la buena alimentación. Entonces le pueden dar alimentos secos también. Estos que tienen larvas, le pueden dar a la mañana larvas y le pueden dar a la tarde secos, ¿sí? Yo lo que trato de hacer es darle una parte de grasa, ¿sí?, la primera semana, y una parte de proteína la segunda, ¿sí? O sea, todo lo que sea larva, artemia la segunda, y todo lo que es papilla, camarón y grasa en la primera, ¿sí? Cuando en la primera semana le damos eso, toda la grasa que entra del cuerpo se va a transmitir en huevos y espermatozoides. Entonces los van a ver gorditos, van a ver al macho que empieza a hacer nido en el frasco, ¿sí? Porque siente que hay abundancia. Cualquier animal, cuando siente que hay abundancia en el medio, se excita y se reproduce. Así que cualquier pez que tengan, si ustedes le dan una semanita de sobrealimentación, van a ver que de sobra. El pez que sea. Después de las dos semanas, empieza el método de cría, que yo le digo el método de las 48 horas. Necesitamos una pecera
mínimo de 3 litros. Yo hice crías hasta en frasco de 3 litros. El frasco de aceituna. ¿Sí? Le ponemos 10 centímetros de agua y soltamos al macho. En este caso, bueno, el macho está suelto ahí adentro. Este lo vamos a dejar. Este lo vamos a dejar acá. ¿Y quién lo deja conmigo y se lo cuido? Bien. ¿Y qué pasa? Tenemos el macho metido ahí. Yo lo meto a las 8 de la noche. Para el psicohorario. Lo meto a las 8 de la noche, lo dejo un ratito y el macho, cuando cae en la pecera, lo primero que hace es todo un reconocimiento de la pecera. Y una vez que el macho ya reconoció, más o menos a los 10 minutos, tiramos a la hembra. ¿Sí? Pero la hembra no la dejo suelta. ¿Sí? Porque lo más probable es que el macho la lastime. Este está medio dormido, pero la encerramos. ¿Ven cómo queda encerrada? Lo bueno es que el encerramiento lo pueden mover. Y siempre tratar de dejarlo lejos del nido. ¿Sí? O sea, lejos del nido, separado de la pared. Se escapa. Sí, no pasa nada. Es la hija de Houdini. ¿Le gusta escaparse? Ahí está. ¿Te corto más lisa la botella? Sí, está muy cortado. No, está cortado, pero está torcida. Ahí va. Listo. ¿Se va a escapar con la boca? No va a escapar. El macho, todo ese movimiento despertó al macho y el nido. Así quedaría armado, ¿sí? Te voy a contar algo que aprendí. Hay que confiar en nuestros peces. Una vez que armamos esto, nosotros no tenemos que hacer nada más. Todo depende de ellos. Miren lo que pasó con el macho. El macho empezó, ya tenía su territorio, estaba tranquilo durmiendo, que la hembra ahora es una amenaza. Se empezó a abrir. Va a ir y la va a empezar a atosigar. Ese embaste así va a hacer que la hembra se excite y que largue la hormona del agua. Y el macho ve el sol abajo del nido y va a empezar a hacer bien. O sea, sería genial que pase ahora en vivo, pero es difícil. Una vez que hace el nido, ¿sí? Hay que soltar a la hembra. O sea, ¿yo qué hago? Una vez que esto dejo así, todo el sistema, lo dejo un rato, desde las 8 de la noche pasó hasta las 10. Lo dejo con luz, que se vean, que el macho se abra, todo. Una vez que llegan las 10 de la noche, apago todo. Que eso es una causa fundamental del no nacimiento. Mucha gente le deja la luz prendida a las 24 horas. Porque dice, pero no va a ver los huevos, pero no va a ver las crías, pero no va, tampoco va a dormir. Y no va a descansar y se va a morir. Y después van a decir, che, ¿por qué se murió? Si ustedes se quedan despiertos, 24, 48, 78, ya se murió. Bien. ¿Ven? Miren esto, el pez ya está bajo el nido. Esto es solo, eso es naturaleza. Encontró un lugar seguro y mirá, como tienen respiración laberíntica, todos tienen vetas, saben que respiran de afuera, va y empieza a hacer nido. Ya tomó el nido como su parte segura. Entonces ahora lo que va a empezar a hacer es ir buscarla, dar una vuelta, abrirse, mostrarse y volver. Se va a mostrar para que la hembra vea, mirá qué lindo los colores, ¿sí? Y la hembra, si le gusta, se va a excitar y va a empezar a ganar hormonas y el macho va a salir. ¿Qué pasa? Yo apago la luz y de repente tú, oscuridad, había una hembra ahí. ¿Dónde está? Uy, hay una hembra cerca, ¿dónde está? No la veo, pero siento la hormona, siento la hormona, bueno, empiezo a hacer ruido. Al otro día, con la primera luz de la mañana, el pez ya tiene el nido. Vos llegás, antes de estudiar, sacá la botella, ¿entendés? Y a esto no hay que hacerle cambio de agua. Algo fundamental. Este agua es nueva, ¿sí? La pusimos a las 8 de la noche. Cuando están acá, no comen. Porque si vos metes comida, se descompone, el agua pierde calidad, y después que ponen los huevos y nacen, ¿se entiende? Che, nacieron y a los dos días desaparecieron todo. Las bacterias malas mataron a las crías, cayeron y se comen todas las bacterias. Y quedan solo. Y vos decís, che, desaparecieron. A mi suegra le pasó. Yo le expliqué el método de cría a mi suegra, 65 años. Le dije, si vos podés criar cualquiera. No porque sea cualquiera, sino porque... Pegale, Juli. No. Pegale, Juli. Porque es difícil que una persona grande, primero que se enganche con los betas. Vamos a con la tabla, Juli. Primero que se enganche con los betas es difícil, y después es difícil que quiera hacer la cría. Hice un experimento y hice una línea azul mejor que la mía.
yo me fui a España, cuando volví me dijo, mira mi beta. No, dije, hice lo que vos me dijiste. Hasta sabía hacer artemia. Gracias a eso, hoy, ella me cuida todo esto, mientras que yo te haga. Bien, ve, ahí va, se va, se va a volver. Mira la hembra, cómo lo busca. ¿Eh? Y él va abierto, mira, lindo. Está bueno. Lindo amarillo. Rafa, ¿es tuyo este? ¿Eh? Este es de él, ¿eh? Es de Rafa, así que el que se lo quiera cuidar, le dice. Bueno, ¿eh? Y da la vuelta y se va al nido. Bueno, hasta ahí vamos, ese proceso cría. Una vez que al otro día le sacaste a la hembra, soltaste a la hembra, listo. La naturaleza tira los dados y ellos van a desovar cuando ellos quieran, no cuando nosotros queramos. Ah, yo lo voy a poner el sábado así desova el domingo. No. Yo tuve la suerte, me puse una pareja, esto te va a interesar. Y yo tuve la mala suerte. No, mala suerte no. Porque tu hembra eso. Sí. Y mi macho, que quiso hacer lo mismo, me mató la hembra antes de venir. Bueno, ¿ves? Esa es la diferencia. Él me deja una hembra Black Dragon y sale $200. ¿Por qué? Porque viene a competir con su macho Black Dragon. Entonces me dice, yo me llevo el macho, te dejo la hembra. Si querés hacer una cría, el martes. Y yo dije, me voy, no puedo hacer cría. Bueno, la vi gordita, la alimenté y veo al un macho Red Dragon haciendo nido, solo en el vaso. Dije, este está listo. Red Dragon, Black Dragon, los cruzo, son los dragones, bien. Los pongo el día jueves, el viernes nos vinimos para acá. Dije, si el viernes no desoba, chao. Jueves a la noche desoba. Es lo que les digo, 48 horas, los puse miércoles, jueves desobaron. Si se meten en Facebook, pongan Betacruz Argentina, van a ver el video del día que lo puse, al otro día de sol. ¿Y qué dije? De sol el jueves, me voy el viernes. O sea, del jueves al viernes nacen. Nacen entre 24 y 48 horas las crías. Primer día de nacido, el padre las cuida. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo vuelvo el miércoles, dije, sí, listo, llego y te saco. Es genial, crían solos, chicos, crían, no hay que estar. El gran error del aficionado es que pone a hacer esto y pone la luz y la cámara y quiere hacer el video y le muestra al amigo, mira cómo estoy haciendo cría, y nunca van a hacer cría. ¿Qué pasó? ¿Está desesperado? Sí. Bueno, si hacen cría son tuyas. Muy bien, bien. ¿Cuánto tardó? ¿Sí? Ya está haciendo un nido de burbuja. Yo de acá lo miro porque veo el reflejo por abajo. Estoy seguro que hace un poquito de miedo antes de la charla, lo suelto y desoban. ¿Intentémoslo? Lo vamos a intentar. Si sale en vivo, mejor. Le tengo que pagar a Rafa porque son. Están acá. Esto está en el territorio. Así que los hijos son. Ven. Pasen, empezamos con el método de cría. Pasen. Permiso, ¿eh? Ahí hay asiento. Tomen asiento, chicos. Hola, siéntese, tranquilo. Estamos explicando el método del cría. Por favor. Acomodado. Somos muchos. Ahí sienta ahí. Ahí lo siento caminar. No se vuela. Mi señora está ahí, no se vuela tampoco. En realidad está ahí controlándome y yo estoy acá. Gracias. Bueno, para los que recién vienen. Método de cría, elegís un macho, una hembra, estamos hablando dentro del estándar, ¿sí? Los dos que sean de la misma raza, en este caso Don Jalmún, ¿sí? Utilizamos una pecera, le voy a explicar por qué la pecera esta, ¿sí? Porque van a decir, ah, yo lo hago, yo te lo voy a hacer en pecera chiquita, porque también lo haces en pecera grande. ¿Por qué en pecera grande? Porque una vez que vos sacas al macho, te quedan, escuchen bien, una vez que está bien preparado, 400. 500 crías, no cierto. Al estar bien preparado, esa grasa y esas proteínas hacen mucho huevo. Una hembra adulta puede poner hasta 1000 huevos. Entonces vas a tener, por eso les digo, no crucen un crown con un bentail, crucen dentro del estándar, pues van a tener muchas crías. ¿Entendés? Ustedes me hacen caso y van a tener muchas crías. Y el problema es ese, que después vas a tener 400 frasquitos. O más. Bien,
¿Qué pasa? La pecera chica, no hay espacio para que el pez se distraiga. ¿Vieron que el pez estaba solo en una pecera que tiene 2 litros de agua? Y el pez estaba abajo del reflector. Es como los hombres, tirado así, mirando la pecera. ¿Sí? Vino la chica, se paró ahí y hizo. Hola, ¿qué hacés? Mirá. Claro. Si la pecera tuviera 1 metro y la hembra está allá 1 metro, él seguiría. Está lejos. ¿Entendés? Entonces, al ser chiquito, el macho no tiene otra cosa que prestarle atención a la hembra. ¿Sí? Cuando vos lo sacás, la hembra no tiene otro lugar que ir abajo del nido. ¿Por qué? Porque si fuera grande y se asusta, se va 1 metro y el macho la mira, está con el nido y dice: ah, está lejos. No la voy a ir a buscar. No es como nosotros que ya pensé, me voy, bueno, vos, mi amor. ¿Entendés? No es como nosotros. En ese caso son así. Bien, entonces la pecera chiquita. Un pico de botella, que es como ese que está ahí, para separar la hembra. ¡Pum! Un vasito de tergopol de. Que te vas a llevar para que críe. Y uno para ella por, para que tengas 2, porque no sé si ya me veas, pero. Gracias. Pero te va a aguantar. ¿Vos tenés betas? Sí. ¿Qué betas tenés? Media luna y un spender. Bien. ¿Betalle? Sí. Bien. ¿Le decía? Viste, el spender son todos. Estos también son spender. El crown es spender también. Ah. Es como decir un perro. Pero dentro de los perros tenés un doberman. ¿Sí? Y el halmoon sería un boxer, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el perro sería como el... La especie. Bueno, pum, vasito, pim. Mientras que esté así, el macho va a hacer el nido bajo el vasito y cuando hace, apenas hace el nido, soltás a la hembra. Esto es, yo le digo el método de las 48 horas. A las 8 de la noche arma la pecera. Pones la hembra, el macho, lo dejas un ratito así. El macho se va a volver loco, apaga la luz a las 10. Y al otro día de la mañana tiene el nido. ¿Tiene el nido? Soltás a la hembra. Si no tiene el nido, no la suelta. Si no tiene nido, quiere decir que la sigue viendo como una amenaza. Y la va a matar. La va a lastimar. Si la hembra está bien preparada, bien llena de huevo y los huevos están maduros, apenas largue la hormona, la hembra va a estar a punto de largar los huevos. Entonces, es imperioso. La hembra sola va a ir abajo del nido. Entonces, automáticamente, ese día a la mañana van a tener cría. Lo único que les pido es que confíen en sus peces y que no vayan con la cámara y la luz, nada. Déjenlos. Si quieren verlo, ¿ves dónde está él? ¿Y ves dónde está la pecera? Así, desde ahí van a ver qué hacen el desove. Cuando hacen el desove van a ver el abrazo. Si quieren se llevan esta foto y ya está, y no molestan los peces suyos. Cuando hacen el abrazo, juntan los aparatos reproductores, caen los huevos y entre los dos los suben. Si ven acá el nido, esta masa más amarillenta son los huevos. Lo bueno de poner el vasito así de frente es que después de 2 o 3 horas de verlos que están abrazando, van a ver que la hembra se empieza a... Me voy, no quiero más, ¿me entendés? En realidad no tiene más huevos. Y el macho capaz que quiere seguir, o al revés. La hembra quiere seguir, el macho no. Entonces el macho le va a pegar a la hembra y la hembra va a quedar el nido ahí y la hembra en la otra punta. ¿Sí? Ahí lo que tienen que hacer es acercarse, pic, y sacarlo. Les voy a mostrar algo que desde que lo... Esto lo conseguí acá. Esto es genial. Es una red que estaba acá. Estaba colgando el acuario atrás. Bien. Esta es la de Rafa. Un poco usada, pero. Esta red tiene algo, una particularidad maravillosa. Se extiende. Sin molestar, vos te acercás. Metés la red y haces. Y sacás a leer. ¿Sí? Al mover esto así, mira, abajo del nido no se mueve nada. ¿Se entiende? Una vez que sacan a la hembra, el macho se queda cuidando el desove. De 24 a 48 horas hasta que nacen. Cuando nacen las crías van a caer porque va a pasar esto. Esto es un huevo de beta. Nunca vieron un huevo beta tan grande, ¿no? El otro elemento que hay, la versión Thai. ¿Ya? La versión Thai de la red. Ah, sí, pará. ¿Dónde estamos?
Ahora les voy a mostrar una versión tailandesa de esa red, que la usan hace 1000 años en Tailandia. Genial. Que Rafa me la va a regalar. Vengo con ese shake, hace dos charlas ya. No cuaja. Bueno, estas son los huevos. Estos son huevos de más o menos unas 16 horas de nacido. O sea, todavía no han nacido, están ahí, ¿ves? Están los dos ojitos, el cuerpito y la colita. Y cuando nacen se cortan el cuerpito y quedan así. Esta foto tenía una trampa. Están ahí colgando las crías, ¿la ven? Que se ven todo como hijitos así. Y acá se ven los cuerpitos, tiqui, 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 con dos ojitos. Van a quedar así, vertical, desde el primer día de nacido, más o menos hasta el cuarto. Cuarto, quinto, ya empiezan a nivelarse y entre el quinto y sexto ya empiezan a nadar horizontal. Cuando nadan horizontal pueden sacar al macho. Hay un chino que deja al macho con las crías y no pasa nada. Pero el macho empieza a hacer selección natural. Empieza a ver que hay crías que son más chiquitas y se las comen. Y van dejando solo la más fuerte. Sería un método nuevo, pero ¿qué pasa? Cuando uno está haciendo cría selectiva, los más chiquititos son los más recesivos y son los más lindos. Y son justo los primeros que se comen. ¿Estás entendido? No, ya vuelve el vaso. Sí, no pasa nada. A un bichito, sí. No pasa nada. Y si baja, va a ser comida de beta. Ahí va. Estamos molestando después del tema. Listo, te lo dejo ahí. Mirá cómo quedó el vapor. ¿Ven cómo quedó el vapor ahí? ¿No? Es por lo que te digo, el agua está a 27 grados y ahí se crea el meteoclima. ¿Sí? En esta yo no le pongo planta, no le pongo almendro. Hay gente que le pone almendro, que hojas de que tapa. Yo no le pongo nada. Agua, pum. No mido parámetros. 35 años criando beta, nunca medí parámetros. Viví en provincia de Buenos Aires con agua con pH 8, criaba beta. Vivo en Capital Federal con pH 6, crío beta. Tengo cambio de pH y sale a 7, crío beta. Una pequeña pregunta. Lo que pasa es que cuando yo crié beta, ¿sí? Yo lo hice de aprendido en los bandocamos, no sé si usted lo escuchaba mencionar. Yo trabajé con él. Bien. Y digamos, los betas en acuario, más o menos 12 litros, y les poníamos un pequeño difusor, suavecito. ¿Puede ser también? Eso, ahí voy. Ah. Cuando las crías empiezan a nadar, yo lo que hago es esto. Saco al macho y le pongo un filtro esponja. El filtro esponja, estos chiquititos son hermosos, y aparte para estos acuarios son geniales, porque son mínimos. No necesitas subir el nivel de agua. Son rebatibles. Esto tiene así y tiene una. ¿Sí? Y esto es extensible. Entonces lo pueden poner como quieran. Acá va el aireador. Esto va adentro y lo pueden pegar contra la pared. Lo que va a hacer es mantener la calidad de agua, que es lo que hablábamos de antes. Mantener la calidad de agua. Buena comida, buena temperatura, esas crías están salvadas. Y tiran un poquito de oxígeno porque las crías hasta los 21 días respiran del agua. No tienen respiración laringea hasta los 21 días. Entonces, mientras que pasen esos 21 días, tienen aireador, van a estar perfectas. Y después de los 21 días, el filtro es fundamental para mantener el agua, porque vamos a darle artemio y vamos a hacer un engorde de esas crías. Y es como una producción, hay que empezar a darle mucha comida y hay que hacer cambios de agua, ¿sí? Y todo eso se va traduciendo en que suben los nitritos, ¿entendés? Y el filtro te ayuda y los cambios de agua ayudan a mantener el agua, que buenísimo. Entonces, tenemos las crías. Estas crías más o menos tienen un mes de vida. Ya el mes de vida ya tienen forma de beta y ya empiezan a respirar afuera, ¿sí? En este estadio yo les cambio la alimentación. O sea, aparte de darle arteria, les empiezo a dar algún alimento como este, que es escama con algún bichito, pero lo muelo, lo hago polvito, ¿sí? Hay un alimento que ya viene hecho polvito. Este viene hecho polvito, te debo un poquito de polvito. Y es buenísimo, miren cómo lo era para mostrarle eso, que era. Bien. Porque pensé que era el otro que estaba selladito. Bueno. Viene en polvito, es muy
muy mínimo, ¿viste? Y apenas lo tirás, se expande. Mm. Este en polvito, cuando las crías salen muy chiquitas, sirve también. Eso está bueno. Eso está bueno. Voy a mostrar algo que esto es. El zumo. Esto es de Tailandia, vino de Tailandia. Los tailandeses hace 200 años, cuando empezaron a criar betas, se robaban a los betas de los arrozales. Ellos iban caminando y buscaban dónde estaban los nidos, y esto que está hecho con una hoja, lo metían dentro del agua, abajo del nido, y levantaban el nido. Se llevaban al nido, lo ponían en una pecera, y ahí tenían sus crías. Y después de esas crías, criaban los betas. Y de esa manera no depredaban, no se llevaban la pared. Es buenísimo esto. Esto es impresionante. Y hoy en día esto está hecho más actual. Tenía, ¿no?, que haberte traído dos, uno para vos y uno. Pero lo trajo él. No, pero él tenía que haber traído dos. Es un amigo y me lo va a regalar. Bueno, y hoy en día, ¿qué hacen? Para que no se estresen los bichos, ¿viste? Los tienen separados, usan un palito de esto con una marca negra, y lo que hacen es plantar el palito ahí adelante y me acomodan. ¿Eh? Hacen eso. Y con esto entrenan a sus betas. Mientras que yo paso horas mirándolos, ellos pasaron antes. Y eso hace que el beta estire las aletas y se mantenga siempre activo. Si no necesitas cambiar las peces. ¿Sí? Mira. Ahí está. No sé si está haciendo el nido, no lo veo. Ah, está allá. Vos lo marcas ahí y te buscan. Mira la hembra también te busca. Y usa esto. Sí, sí, está haciendo el nido. Porque él está en la actividad sexual. Y yo le estoy rompiendo el juego. Y él me dice, pará, pero que estoy trabajando. Pásalo para que lo Esto es todo, sí. Pásenlo. Se lo paso con la cajita, porque la cajita la armó el tailandés. Tiene la dirección, está todo. Si es que alguien lo puede traducir. Si lo traducen, se llama Simba ahí arriba. Léelo de corrido. ¿Cómo se llama? Tailandés, dijo. Sí, sí, sí. Y ahí dice la dirección tailandés. Si lo quieren, lo pueden llamar. Che, ¿tenés una de esas? Van a cerrar los moldes. No, los sobrecitos. No. ¿Los sobrecitos? No. ¿Los sobrecitos? No, de juego. Ahora, ahora. Tropical. Los tropical, los de dejaste por acá. Están ahí, tío, yo, ¿no? Sí, sí. Uva, pero se va. 2, 4, 8, 10, 12, creo que hay. De la 11. Bueno, sí. Ahí está la moto. Hay más. Y total, después discriminamos. Algunos discriminamos. Esto, la gente de Acuario de Lujo y Tropical me dejó para que les regale. Después me tancé en la página, tiene que me gusta. No tenés beta, pero te vamos a dar igual. Bueno. Se la das a él y después tienes el otro. Es que yo tengo un beta y él tiene. Muy bien, pásense, pásense, agarren uno cada uno. Si no tienen, él les da. Y cuando él no quiera dar, no entra a la laboratoria. Claro, si no vayan allá adelante, che, no quiero decir. ¿Llegaron todos? ¿Llegaron todos? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? No, Julieta. Julieta. ¿La faltó para ella? Ah, bien. ¿Eh? ¿Cómo me voy a dormir? Sí, no, yo te voy a... Yo te sostengo. Julieta también tiene PCDL. Sí, no sé. Mi mamá también tiene PCDL. Bueno. Al mes, o sea, esto tiene un mes, ¿no? A los 2 meses, mis crías están así. Esto es mi niña rosa. Esto también lo hice yo. Y los machos están así. Buenísimo. Esto es un macho juvenil. Cuando termina de crecer, las aletas son un poco más amplias y el pez está más estirado. ¿Sí? Ya cuando llegan a este estadio, a los 2 meses, las hembras empiezan, fíjense que se nota el abultamiento acá, ¿ves? Se nota acá, que está como abultadito. Esos son los huevos. Cuando empieza a generar huevo, empieza a largar progesterona en el agua, que es la hormona femenina. Esa hormona femenina hace 2 cosas. Una malísima, que inhibe el crecimiento de los machos. Y otra malísima es que cuando hay progesterona, pasa lo mismo que acá. Los machos quieren reproducirse y empiezan a pelear. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pues tenés un franco. Si tenés 400, vayan buscando machos. Botellas y lo que quieras, porque es buenísimo. Una pregunta antes. Sí, disculpa, hay que esperar que la hembra tenga las líneas verticales, ¿no?
hay hembras que le salen las líneas verticales y hay hembras que no. Y de sobra igual, ¿eh? Una vez que está preparada, y también depende del color. Si fuera un color sólido, si fuera rojo o azul, seguramente las líneas verticales se ven. Yo tengo una celestita y una media negrita y se nota. En esta línea mía que es rosa, media transparente, no se nota. ¿Cuál es la línea vertical? No, no es una línea vertical. Cuando entran en el cielo las hembras, le salen como rayas. Ah, siempre, okay. Se rayan verticalmente. Sí, sí, sí. Y cuando están estresadas, salen horizontalmente. Mm. ¿Sí? Bueno, de genética. Lo voy a hablar de genética, que es buenísimo. Y quiero que entiendan algo. La genética es universal, aleatoria e independiente. ¿Sí? Es universal porque los cuatro aminoácidos que forman la cadena de ADN están en todos los seres vivos. Está en el pececito, que está ahí, en la hormiguita que cayó adentro, y en nosotros y en las plantas. ¿Sí? Lo único que codifican distinto, forman distintas estructuras, por eso nos diferenciamos. ¿Sí? Pero los cuatro aminoácidos fundamentales están en todos. Y se dice que es aleatoria e independiente. Es aleatoria, por ejemplo, uno puede tener hijos mujer, varón, o aleatoriamente puede salir varón, mujer, o puede salir mujer, varón, ¿sí? Es aleatoria. Y la parte independiente es, ¿no? Es ningún cuadro de fútbol de Argentina. La parte independiente es que uno puede ser rubio, de piel blanca y ojos claros, como yo. Y salí yo, ¿no? O como él, claro. Puede ser morocho, de piel oscura y ojos oscuros. También puede ser piel blanca, pelo oscuro y ojos claros. O sea, es independiente. Todos los genes son independientes. Hay genes que se asocian, pero toda la genética es independiente. ¿Sí? Entonces uno puede tener un pez, ¿sí? Con aletas grandes de un color, ¿sí? Y puede tener un pez con aletas grandes de otro color, y puede tener una aleta más grande, una aleta más corta, ¿se entiende? Es todo independiente, todo aleatorio. Bueno, esto que está ahí es un número, no quiere decir que el beta sea un loco. ¿Sí? El 22 es el número de pares de cromosomas. ¿Sí? Nosotros tenemos 64, o sea, tenemos 32 pares. ¿Sí? ¿Por qué pares? Porque tenemos un gen de mamá y un gen de papá. Ya pares. Cuando una célula se divide en dos, se llama mitosis, que no viene al caso, pero por ejemplo la piel, la división de la célula de la piel se llama mitótica, es una mitosis. Una célula madre se divide en dos células exactamente iguales. Y para formar un espermatozoide o un óvulo, de una célula de 22 se forman 4 con la mitad. ¿Por qué con la mitad? Porque cuando se una un espermatozoide con un óvulo, volvemos a tener un nuevo individuo con 22 cromosomas. Acá radica la biodiversidad, porque cuando se juntan los dos cromosomas, las características de los dos padres van a estar dando un nuevo individuo, que puede ser igual a uno de los dos o igual a los abuelos o a los bisabuelos, o 125 generaciones para arriba. Hoy vi una pareja y me dice: somos los dos morochos de ojos oscuros y mi hijo nació rubio de ojos claros. Y la mujer dijo: el sodero es rubio. Le dije: padre, ¿pero tu abuelo es rubio? Me dijo: sí. ¿Tu abuelo es rubio? No. ¿Tu padre es rubio? Sí. Entonces, los dos tenían un gen rubio, pero no lo expresaban, porque vos lo veías, eran morochos de ojos claros, de ojos oscuros, pero cuando dieron el óvulo, en vez de dar el de ojos oscuros, dieron el de ojos claros. ¿Eh? Y eso lo voy a explicar ahora, miren esto. Los genes se dividen en dos partes, dominantes y recesivos. En betas es muy fácil. Hay dos colores que son dominantes, el rojo y el azul. Todo lo demás es recesivo. ¿Sí? Cuando vos tenés un bicho dominante pero puro, tenés los dos genes dominantes, ¿sí? A esto se le llama homocigota dominante. Y si tenés otro igual, ¿sí? Son dos homocigotas dominantes. Supongamos que esto es una mujer y esto es un hombre. Este es de mamá, este es de papá. Este es de mamá y este es de papá, de la hembra. Y este es de mamá y de papá del macho. ¿Está bien? Cuando este da un espermatozoide con cromosoma dominante y este da dominante, el hijo va a ser 100% dominante.
en este caso de color rojo. Entonces, lo que se ve es lo fenotípico y lo que tenemos adentro es lo genético. ¿Está bien? Con esta explicación, ya cuando vemos un pez, ya sabemos que un gen, ya sabemos seguro. Porque ves un pez rojo y ya sabes que uno de los genes es rojo. ¿Por qué? Para que se exprese el color dominante, sí o sí, aunque sea un gen dominante, tiene que tener. Porque para que se exprese el color recesivo, que sería la A minúscula, siempre tiene que haber dos genes recesivos. ¿Sí? Entonces, este sería el dominante. Dos dominantes cruzados dan 100% de los hijos dominantes. Esto pasa lo mismo. El amarillo es recesivo. Entonces tiene dos genes recesivos cada uno, ¿sí? Entonces, dos amarillos, los cruzás, 100% amarillos. Con esta demostración y esta, yo puedo afirmar algo. De un dominante puedo sacar un pez amarillo. Pero de un recesivo no puedo sacar un pez dominante. Por lo que dije recién. Para que se exprese el dominante, sabiendo esa definición, es como la magia de la genética. Para que se exprese el color dominante necesitas tener un gen dominante. De dos amarillos no existe gen dominante, son todos recesivos. Entonces vos decís, ¿qué pasa si cruzo un dominante y un recesivo? Y acá está, tengo todo preparado. Este es el amarillo, dos genes. Este es el amarillo, dos genes. Lo genético lo da adentro. Todos los hijos van a ser heterocigotas. Tienen un gen dominante y un gen recesivo. El gen recesivo queda solapado. Esto sería lo genético. Y lo que vemos es lo de afuera, color rojo. O sea, el 100% de los hijos de este cruce, un amarillo por un rojo, van a salir todos rojos. ¿Sí? Estoy siempre hablando partiendo de líneas puras, ¿no? Entonces, amarillo con dos genes amarillo, rojo con dos genes rojo, heterocigota, todos rojos. Y de acá es lo que yo digo, de estos dos rojos, yo puedo obtener un amarillo. ¿Cómo? ¡Pum! Cruzo dos heterocigotas. Al cruzar dos heterocigotas, cuando este espermatozoide y este de este óvulo, me va a dar un homocigota dominante 100% rojo, ¿sí? Cuando este del recesivo y este del dominante, este va a ser heterocigota, va a ser rojo, pero va a ser portador del gen amarillo. Cuando este del amarillo y este del amarillo, va a ser 100% amarillo. Entonces, de dos peces rojos, van a tener hijos amarillos. Y de esos amarillos, cruzándolos entre sí, van a tener una línea pura de amarillos. Ahí la gente aplaude. ¿Sí? Es buenísimo. Sabiendo esto, es como la Biblia de la cría del beta. ¿Por qué? Porque ya cuando salgan de acá, van a mirar el beta con otros ojos. Lo van a mirar, van a agarrar a su chica y le van a decir: canchero, este es homocigota dominante. Este es rojo, pero tiene un gen amarillo. Te van a encontrar, ¿entendés? Cuando ustedes vean un azul, el azul también es dominante. Entonces, cuando ustedes ven un pez azul, saben que un gen seguro va a ser dominante. ¿Sí? Puede ser así o puede ser así. Sabemos que un gen es dominante. ¿Sí? Si yo cruzo un azul por un amarillo, va a pasar exactamente lo mismo. Van a ser todos azules, portadores del gen amarillo. Y cuando haga la cría de los dos azules portadores, voy a tener azules puros, azules portadores y amarillos. El tema es que estos tres casos uno no puede descubrir cuáles son, porque son todos azules. Entonces, de todos azules. Entonces, lo que yo aprendí que se usa en ciencia es hacer cruces de prueba. Es agarrar todos los hijos azules, hijos de este cruce, y cruzarlos por un amarillo. Entonces yo cruzo uno de estos con un amarillo y me sale, aunque sea un hijo, porque es aleatorio y es independiente, con que me salga un hijo amarillo, ya sé que este es heterocigota. Pero si lo cruzo con este, me van a salir 100% heterocigota, rojo, claro, azul en este caso. ¿Se entiende? Entonces el cruce de prueba. Pero quizás, si yo hago un cruce de prueba de este con este,
como es aleatorio e independiente, puede salir rojo, 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 rojo en el primer de eso y digo, chau, este es puro. Y hago una segunda cruza de la misma pareja y me salgan todos amarillo, amarillo, amarillo. Vos decís, todo eso, el mismo padre, dos resultados distintos. ¿Sí? Por eso lo lindo de esto y lo que tratamos de hacer con estas charlas de concientización, ¿sí?, es que la gente, primero, que críe basado en un estándar, ¿sí?, que traten de mejorar la calidad de los betas, ¿sí?, para el bien del acuarismo y para el bien de los betas también, ¿sí?, porque si todos estandarizamos, lo bueno es que vamos a encontrar siempre buenos betas en todos lados. Imagínense que si ustedes crían y alguno le vende una tienda, esa tienda va a tener peces buenos. ¿Qué pasa siempre? Uy, voy a las tiendas y no me gustan los betas. Entonces trato de buscar un criador o un importador y le compro a un importado. ¿Por qué? Si los puedo hacer yo acá. Y aparte, esta es la parte divertida del hobby. Imagínense que dice, quiero hacer una línea, che, quiero hacer un color, no sé, una línea pura azul. Voy a comprar y encuentro todos azul y rojo. El azul es dominante, el rojo también es dominante. Cuando cruzas dos dominantes, pasa algo que se llama codominancia. Aparece el pez con los dos colores. Y te sale uno violeta y vos decís, joder, mirá qué lindo color, voy a hacer una línea pura violeta. Y cuando cruzas los dos violetas te dan por un lado rojo y por un lado azul. Me sale violeta. Eso me pasaba y puteaba. Y decía, ¿cómo puede ser? Porque si vos lo ves, están una célula tiene color azul, una célula tiene color rojo y están como... ¿Ustedes vieron alguna vez un cuadro del puntillismo de Picasso, de Dalí, de casi todo, con los puntitos? Entonces ponen azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, y lo alejas y no ves azul, amarillo, lo ves verde. Y si lo acercas, son puntitos azul, amarillo. Y pasa eso, una célula roja, una célula azul, que lo ves violeta y dices, ¡guau, mira como un pez! Y cuando se separan, son rojo y azul. Entonces, es lo divertido. Y hacer el cruce y esperar el resultado. Y no salió, pero no importa, cruzo ahora este con la madre, ¡pum! Porque en esto, lo bueno de esto es esto. Vos tenés, ponerle un rojo y lo cruzás con un amarillo. ¿Sí? ¡Pim! Y te da este. Si vos haces la cruza de estos dos, vas a tener solo un 25% amarillo. Pero, si vos cruzás este el padre con una hija, vamos a hacer la distributiva. Este por este me va a dar rojo. Este por este me va a dar rojo. O sea, voy a tener dos cuadros rojos. Este por este me va a dar amarillo acá. Y este me va a dar amarillo. Entonces voy a tener un 50% de los hijos amarillos. Entonces ya no voy a tener solo el 25% que tenía acá. De la cruza de dos heterocigotas. Si cruzo de la cruza esta, hago una heterocigota por la madre, que era amarilla, voy a tener mayor cantidad de amarillo. Entonces voy a llegar más rápido al resultado. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, ustedes tienen libertad de hacer cruza. La pareja que compraron, los hijos entre sí, los hijos por el padre que quieran copiar, ¿sí? Y cada vez mejorar. Y lo bueno es mantener las líneas puras. ¿Y saben cuándo llegan a la línea pura? Cuando ustedes agarran este pez, tiene 14 generaciones. Lo cruzás con un hermano, con el tío, con el abuelo, y eran todos iguales. Todos celestes, todos con la escamación completa y todos dentro del parámetro. Todo dentro del estándar. Eso es. Ahí decís, llegué, vamos. Y me llaman y me dicen, yo llegué. Con eso se acaba la genética. O sea, es eso simple. O sea, el que pensaba que era difícil, no es difícil. Es eso nada más. ¿Le gustó? Bueno, entonces viene el aplauso. Ahora el aplauso y después el aplauso. Pregunten. Una consulta, entonces los beta koi que venden así son como especie muy... Pausa, el beta koi es un gen mármol. Listo. Mezcla koi, fancy, Warrior, tiene muchos nombres, son todos nombres comerciales. El gen que participa es mármol. Si vos tenés un mármol y lo cruzás con un mármol, dan mármol. Si vos cruzás un mármol que es muy dominante, es doblemente dominante,
y lo cruzas con un sólido, están mármoles. El tema es que cuando vos cruzas mármol por mármol, los hijos empiezan a perder el color. El gen mármol afecta la base del color sólido. El beta tiene 4 capas de colores, ¿sí? Tiene un color en la piel, el color de la escama, el color en la membrana y la iridiscencia. El mármol puede tener base negra, base roja o base carne, ¿sí? Si la base es negra y vos tenés un color azul arriba, tenés un pez azul sólido. Si el beta tiene gen mármol, la base negra se craquela, se corta y forma placas. Y solamente donde hay base negra va a quedar arriba la escama con color azul y el resto va a ser blanco. Entonces vas a ver los manchados en blanco y azul, ¿sí? Cuando vos cruces dos manchados blanco y azul, lo que se craquela son esas manchas. Entonces cada vez las manchas van a ser más chiquitas y cada vez más blanco. Y si seguís cruzando, terminás con un pez celofán, sin color. Y vos venís, vos estás al abuelo azul, cruzado por un mármol, y la segunda generación celofán, sin color. Ese pez no tiene valor comercial. Puedes tener la mejor forma, lo querés poner, no sirve, porque no tiene color. Entonces yo un consejo, si quieren criar mármoles, críen un mármol por un sólido. Va a craquelar, va a dejar manchas, va a quedar bonito, con buenas placas, y en la próxima generación, ese mármol vuelven a cruzar con otro sólido. Para ir manteniendo la línea del mismo color, por ejemplo, si este es azul y este es mármol azul, van a tener una línea mármol azul pura, el único color que interviene es azul, el fondo va a ser blanco, ¿sí? Y siempre van a ser manchados, van a ser como vacas azules y blancas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y a ese le pueden agregar un color y decir, voy a cruzar manchas azules y blancas con un rojo sólido. Entonces la segunda generación salen las placas, o sea, la parte craquelada negra queda fraccionada y va a haber algunas manchas blancas, algunas manchas rojas y algunas manchas azules, de tres colores. Y si después lo podés cruzar con un negro, ¡pum! Vas a tener la base negra, la craquelación en blanco y vas a tener manchas azules y van a tener 4 colores. Y eso es lo interesante. Y ustedes pueden hacer sus propios peces. Y eso es buenísimo, ¿me entendés? Y es lo divertido. Por eso hace 35 años que crío. Porque no hay límite. No hay límite. Uno puede hacer los colores y las formas y todo. Y tratando de entrar en las formas que ya están preestablecidas, puedes hacer el pez que asombre al que quieras. Hoy hay como una moda en lo fancy, y entonces hay fancy, el fancy le dicen al mármol, pero que tiene expansión dragón, ¿sí? Yo, ¿me pones ahí un poquito que le muestro el fancy mío? ¿Vieron que yo mostré en la primera parte de la charla, yo mostré un crown, hay un placat, ese placat es fancy, yo lo compré, sale $200. Una pareja de esos. Y es un beta placar mármol, pero ahora están de moda. ¿Entendés? Entonces salen caros. Entonces, ¿qué pasa? Vos hoy querías mármoles, ¿sí? Y si están dentro del estándar, puedes vender peces a ese precio. Ahora, vos cruzas un beta con un placar y no tiene valor. Porque no está dentro del estándar. ¿Se entiende? Entonces, esto es para que la gente se incentive a criar. Y aparte adentro del estándar. Y dentro del estándar puedes hacer lo que quieran. Si se meten en la página Beta Club Argentina, ¿alguno está en la página? Mira. ¿No? ¿Me tienen de amigo alguno? Sí. Bien. Métanse en la página. Cualquier pregunta me mandan por ahí a cualquier hora, por privado, por el muro. Hola Martín, estuve en la charla en Chile. Cha-cha. Tipo, tú, ta. Este. La base es color blanca. Sí, ya lo hicimos todo. Esta es la base, ¿sí? Blanca. Escama dragón. Plum. La escama dragón quedó manchada por el gen mármol. Piqui. En la saleta. Este pez viene de un pez mariposa. No sé si alguna vez vino un pez mariposa que tiene un color en el cuerpo, traspasa las aletas, en este caso la base blanca traspasa a las aletas, ¿sí? Y
tiene todo un color naranja. Y algo que hicieron genial los tailandeses es que le armaron este bordecito azul. Yo tengo crías de un mes y se ven blancas y ese bordecito azul ya está. O sea, esto es dominante. Porque acá viene lo del gen que es aleatorio. Este bordecito oscuro es dominante. Todas las crías salen con ese bordecito. Entonces yo mientras que siga cruzando hermano por hermano, voy a tener ese bordecito. Lo que voy a tratar de hacer es que el bordecito se complete. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, busco los hijos que tengan el bordecito completo en los dos, el macho y el hembra. ¿Se entiende? Entonces, al buscar las características, si las encuentran en los dos peces, lo más probable es que los hijos pasen. ¿Sí? Es muy divertido, aparte que es muy divertido. Y es divertidísimo hacer las crías y decir, mira lo que es este pez, mira la apertura, todo, la hembra es igual. Y te sale uno, ponele este color rojo, naranja. Y buscas y hay una hembra naranja, entonces hago blanco, azul y naranja, chapo, tengo una línea de este lado. Y quizás este naranja, porque hay mezcla de rojo y amarillo. Y quizás la primera generación me salga alguno con la aleta amarilla. Y la amarilla es recesivo. Si agarro dos con la aleta amarilla, ¿qué me van a salir? Dos con la aleta amarilla, ¿se entiende? ¡Pum! Entonces puedo hacer blanco, azul y amarillo por un lado, y blanco, naranja por otro, y blanco y rojo por otro. Entonces de una sola pareja saco tres colores. ¿Se entiende? $200 cada hijo, chicos. Tin, tin, tin. Cuando lo quieran vender, van a vender. Se vende por Mercado Libre. Lo compra cualquiera. He vendido a Bolivia, desde Argentina. He vendido a Chile. Gracias a mi amigo que lo pasa. ¿Entendés? Es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, ¿quieren comprar importado? Compren, porque es muy bueno tener la sangre. Pero no es compren y compren. Compren y críen. Compren y críen. Pregunta. ¿En esos tonos de colores solamente están emplacados o hay media luna en todo? Esto, este color lo puede tener en media luna, lo puede tener en crown, lo puede tener. Porque es aleatorio, el color es independiente. Es independiente a la cola. Okay. Este, si yo lo cruzo por un halmoon, ¿sí? La primera generación salgo del estándar, porque no va a ser ni halmoon ni halmoon plagado. Y ahí empiezan los cruces de línea, que ahí empieza el trabajo. Vamos a salir de lo estándar, pero vamos a tener una F1, quizás con el color que yo quiero. Van a salir todos de cola larga, porque la cola larga domina la cola corta, ¿sí? Pero con este color. Entonces vas a seleccionar los que tengan mejor apertura y en la segunda generación vas a tener este color en cola larga. Es buenísimo. Y en la espera de esos 4 meses para ver el resultado, no tiene precio. Cuando llegas al pez, te va a pasar esto, mirá. Te lo tatuás. Una persona me dijo, este yo tenía en cola corta, ¿sí? Y le dije, voy a cruzar este. Esto es un Mustardas, que este año le sacaron el nombre, no se llama más Mustardas, ahora se llama Bicolor. Cosa de los tailandeses. Una foto con el. Ahí va. Chachananana. Bueno, la historia fue así: me agarra. Yo tenía una línea roja sólida. Y me regala un chico de España, que en esa época se podía, me mandó por correo un placar Mustardas, cuerpo azul, aleta amarilla. Me enamoré del color. Porque tenía el cuerpo azul, la aleta amarilla y este bordecito, que por eso me gustó este bordecito. Hice la línea Mustardas, hice la línea roja. Y en un momento, hablando con criadores de Argentina, le dije, ¿sabes qué? Voy a cruzar la línea, voy a salir del estándar y voy a hacer Mustardas en cola larga. Eso no se puede hacer, y eso me incentivó a hacerlo. Porque a veces dicen, ah, no, es muy difícil. Ah, bueno, eso no lo hago. Chao, perdiste. El único límite es lo que vos quieras hacer. Si vos decís no puedo, no podés. Pero todo se puede. Mira, tenemos una frase con mi señora. Lo imposible tarda un poquito más. Es cuestión de ponerle ganas. Hice la primera generación, salió todo rojo y azul. Ni rojo, ni azul y con amarillo. Uy, pero ¿qué hice? Busqué en lo rojo y azul todos los que tuvieran mejor apertura y el bordecito. Hice la segunda generación y el color amarillo saltó una generación y salió. Azul con la aleta amarilla y el bordecito. Me saqué una foto, se lo mandé a mi amigo no me habla más. Y fui y me lo tatué. Y lo subí al Facebook. Y me eliminó.
¿Por qué? Porque él está en unos grupos, está en un foro que se llama Croy, en el acuarista de Argentina, que hay mucha gente de muchos países que escriben, y es el moderador, es el que más sabe. Y me odió. Y me odió. Bueno, es una pregunta. Vamos a hacer un sorteo, que es buenísimo esto, pero el sorteo viene con trampa. Quiero que todos se paren, ¿sí? Que todos se paren, agarren su banqueta y se fijen abajo. Hay una sola banqueta que tiene una calcomanía de Dr. Fish. Ese tiene un premio. Se lleva el beta de Rafa. No, no. Tiene que levantar la banca porque si no. Claro, levante la banqueta porque tiene que buscar. Fíjense, miren, está, le muestro la banqueta, miren. Le muestro la banqueta, está pegado acá. Mira. Está pegado acá, no puedo decir. Tiene folieta. Acá está, mirá, acá está, acá está, acá está. Acá está. Para, lo vamos a mostrar. Sí. Acá está la banca. Acá está, ¿eh? Sacate, sí. Sacate la foto. Era por eso no sé. Acá tenía yo. ¿Quién estaba sentado acá? Yo. Venimos hasta acá del frente. Todo lo demás sin pensé. Eso es lo que hay que ver. Esto es fácil, no, sí. No, ahora no, le sacamos unas lucas. Ya estoy chileno casi, ¿eh? Bueno, tenemos los amigos que hacen esta revista, ¿sí? Esta revista, chicos, esto es fundamental, métanse en Facebook también. Esta revista es una revista acuarista chilena, ¿sí? Y lo mejor de todo de esta revista es que el que escribe sobre beta soy yo. Humildemente. Tienen una calidad que hacía muchos años, me abrí una revista española que tenía casi esta calidad, en una nota, me hicieron un reportaje. Hace muchos años que no veo gente que trabaje tan bien como esta gente, y un día hablando, yo le dije, si quieren yo les escribo algo, me dijeron, no, no, queremos que escriba todos los números, y todos los números voy a ir aportando cosas para que la cualidad crezca, y lo bueno de esto es así, ustedes se meten en el Facebook, entran en la página de ellos, ¿sí? Le dan el me gusta, se pueden como suscribir. Por ahora, no sé si se... ¿Cómo es? ¿Hay que suscribir? ¿Cómo? Suscribir. O sea, ¿suscriben? Si entran a la página, en la página pueden comprar la revista o suscribirse a la publicación que es trimestral. Cancelar, les llega a la casa si lo hacen por suscripción, o lo pueden comprar en las tiendas que se vayan adhiriendo a medida. Mira, ¿qué va a pasar? O sea, ustedes por ahora partimos en Chile. Y esperamos seguir ustedes tienen suerte. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es tratar de llevarla a Argentina. Como a mí me trajeron para acá, yo voy a tratar de ayudar para llevar para acá. Él va a ser el suertudo que tiene los dos números, el número 1 y el número 2. Ellos me decían, firmásela como si yo fuera Messi, ¿viste? Yo te voy a entregar. Esto es tuyo. Y ahora después nos sacamos una foto ahí, mira, la una foto ahí. Ahí mostrar las revistas así. Por el lado. Claro, así. Bien. Genio. Muy bien, ¿viste? Por lo menos te ganaste ahí. Bueno, les cuento algo más. Mañana hay un concurso. ¿Sí? Hay un concurso de beta, chicos. Ah, pum, me derrubé eso. Pucha, se ganó otra cosa. Bueno, mañana hay un concurso de beta, chicos. Les explico algo. Los estándares son 4. ¿Sí? 4 estándares. El juez no es muy riguroso, soy yo. Lo que buscamos es tratar de incentivar, ¿sí? De que la gente venga, participe. Y en este concurso, obviamente, hay mucha gente que cría y hay mucha gente que compra y va a traer un beta, ¿sí? Todos pueden participar. La cuestión es que vengan, es que disfruten, que compartan el hobby. Estaría genial que empiecen a criar, ¿sí? Estaría genial que desarmen un grupo, que se hagan conocidos, que se pasen los contactos, ¿sí? Que aparte de pasarse los contactos, se contacten con nosotros, tienen Acuario TV, tienen Dr. Fish, tienen la revista, ya tienen a mí. Cualquier cosa que necesiten de beta, si ustedes se meten en Beta Club Argentina, no sé si él, vos alguna vez me preguntaste algo. Sí, vamos a hablar con eso. A mí me preguntan a la hora que sea, 2 de la mañana, 5, ustedes escriben, che Martín, mira, tengo un problema, mi señora me jodió. Por eso ahora la llevo de shopping. Es como el incentivo. Amor, pero la llevo de shopping. No. Me dice, te voy igual. Todavía no, hace 10 años nada más. Chao, me va a echar. Yo ahora dormimos en el medio de una perra, no me pongo.
le regalé una perra y duermen en medio ya. El próximo paso es, te vas a dormir abajo y bueno. La perra no pesa 50 kilos y... O con los beta en el fondo. O con los beta arriba, sí. Bueno, así que de verdad, si alguna vez viajan a Buenos Aires, no se olviden de pasar por mi casa. Mi casa está abierta para todo el mundo que tenga beta. Él vino una vez con la novia, vino, pasó, se tomó un café con leche, se compró unos beta, a los 2 años vino, me sacó un reportaje, salimos en la tele y hoy estoy acá, no, es una locura, ¿me entendés? 2012, pum, 2016, 4 años de amistad y es buenísimo. Y lo que está bueno es que crezca como hobby. Mm. Es un hobby muy lindo, muy rico. Y aparte une. Nosotros allá hacemos reuniones, nos juntamos los que criamos y los que no crían, los que tienen, che, tengo una pecerita, ah, mira, y vienen a mi casa, nos juntamos y hacemos unas empanadas y comemos. Y nos ponemos a charlar, che, loco, se me enferma, este viene a mi casa y tomamos un mate. Ahora el 6 hacemos la reunión anual de Beta Club, porque Beta Club cumplió 35 años, chicos. 35 años con los Beta. Y él va a ser el lechón. No, él no va a ser el lechón. Él va a cocinar el lechón, chicos. Porque viste que el argentino habla rápido y se puede transgresar las cosas. Bueno, así que lo lindo es eso. Y me gustaría verlo mañana participando. Porque aparte puedo ver qué metas tienen. ¿Sí? Lo que tengan, no importa. Tengo un metal, sí, tráelo. ¿Me entendés? Mira, hoy hablé, creo que hay dos. Digo, hay premio para el primero, segundo y tercero. ¿Cuántas lucas son de premios? Hay como... 1,5 millones más o menos. 1,5 millones en premios. Hay unos filtros que en Argentina salen un sueldo. O sea, tenés que trabajar todo un mes para comprar el filtro. Y lo van a regalar para que vos vendas y mostres tu pez. Bueno. ¿Se entiende? Es terrible. En Argentina no lo pude hacer, pero lo hacemos en marzo. Estamos remando, pero ahora me ayuda Doctor Fish, me ayuda el Cuadro TV, ¿me entendés? Porque yo en Argentina lo hacía solo. Yo solo. Hay mucha gente que me dice, che, loco, me metí en Betaclub y me contestaron. No te contestaron. No te contesté. ¿Ustedes ven mi WhatsApp? Sí, tiene pila, no tiene pila. Yo le muestro mi WhatsApp, todos los días hay 3.000, 400, 5.000 WhatsApp de gente de todo el mundo. Aquí está la manager, claro. En este momento respondiendo ahí. Ella está ahí contestándole a gente, hola, soy Julieta. No doy abasto, necesito secretarios. Porque digo secretarios me queda trompa. ¿Me entendés? Es terrible. Y es buenísimo poder compartirlo, ¿me entendés? Esta charla para mí es maravillosa. O sea, imagínense si es al revés. Si hago una charla en Buenos Aires, ¿vienen todos ustedes? Si hago una charla en Buenos Aires, ¿ustedes vienen? Bien, una viene, chao. Somos dos, bien. Dos. Hemos aumentado la producción todos, ¿me entendés? Entonces yo vengo para acá. El concurso de mañana. Una inscripción simple. Sale, tiene un costo de 5 lucas. 5.000. Les cuento algo, porque con las 5 lucas, ustedes se llevan esta pecera. O sea, esta pecera va a ser la que vamos a usar para el juzgamiento. O sea, ustedes traen su pez, pagan las 5 lucas y esta pecera es tuya. La llenas de agua, la acondicionas como vos querés y pones tu pez. Mañana viene el juez, que es muy malo. No, hay dos. Hay dos. Y te va a mirar el pez y va a decir, ¿de quién se lo compro? Este me gustó, este, mirá, está bueno, qué bueno. Y por cada categoría, va a haber 3 premios. No hay 100 anotados. ¿Entendés? Por ejemplo, Clontail, creo que hay dos. Hay muchos jalmú, ¿entendés? Pero Clontail y Ventail, salgan a comprar Clontail. No, ¿entendés? Vení, pasame, y eso se lo muestro. Tengo que cada uno, pero para el lunes. Miren, si no se les cae y no la... Estos son los premios. Algunos, miren esto. Ahí. Estos son productos, alimentos y filtros. Estos filtros salen carísimos. Mirá los acuarios. Esto es un acuario, filtro, mochila. Acuario completo. Mirá, este acuario es un biotopo que está armado ahí adelante, no sé si lo vieron, que está hecho marino. Que tiene un vidrio arriba. Es genial. Vos podés tener gato. Ay, no quiero tener pececito porque tengo un gato. Te cagamos. Porque esta pecera tiene tapa. Tiene tapa y tiene filtro. Y el gato puede dormir arriba. Y se queda con las ganas porque no puede, porque tiene todo vidrio.
alimentos. Mirá, mirá. Mirá esto, la cantidad de alimentos. Mirá, filtro, filtro, pecera, pack de alimentos. Chicos, no sé cuánto es el dólar. $7.14. Yo les cuento, yo quiero participar. Yo, ¿me entienden? Yo quiero participar, no puedo. No soy un juez. ¿Me entienden? Bueno, pero es muy fácil de participar. Y aparte, no es tampoco el tema de la competencia, ¿sí? Porque como le digo yo siempre a mis amigos, yo no compito, yo solo compito contra mí. Yo cada día quiero hacer el pez más lindo para mí. Y tengo la suerte de que cada vez que yo hago un pez lindo, tiene hijos lindos y la gente viene y me los compra. Y gracias a que me los compra, yo crezco y el Betaclub crece porque se autosustenta. No me lleno de plata. No soy millonario, no tengo auto, no tengo moto, no tengo, ¿me entendés? Pero genero este hobby y junto a amigos. Y es genial. Y ahora estoy viendo si tengo la posibilidad de hacer unos papeles para empezar a importar y puedo empezar a mandar peces para Chile. Entonces quizás en algún momento ustedes pueden comprar alguno de los peces que vieron acá. Hijos de este, hijos de Rosa, ¿me entendés? Y seguir mis líneas, como hace la gente en Argentina. Y eso es genial. O Rafa que me roba los peces y después los cría acá. Si no, voy a comprar a él. ¿Me entienden? Es genial, es genial. Y cuando ustedes empiecen a criar, si ustedes hoy se pasan los contactos entre ustedes, por ejemplo, ¿vos qué crías? ¿Qué tenés? Beta. ¿Qué? Ah, los Splendid. Bueno, pero Splendid tenés, ¿no? Los dos cafés. Media luna. Media luna también. Y colabelo. Colabelo. Bueno, él tiene colabelo también. Entonces, mirá, che, tengo colabelo. ¿Y vos qué color tenés? Por el azul. Azul verdoso. Y él tiene rojo, ¿viste? Buenísimo, che, viste, cambio. Pim, pim. Mirá, yo tengo hembra, vos tenés hembra. Y quizás vos no conseguís hembra y él tiene. Entonces, ¿se entiende? Uh-huh. Se genera algo. Y después los dos empiezan a creer, capaz que después tienen los mejores betails de Chile. ¿Se entiende? Y el próximo concurso haya 3 millones de premios. ¿Por qué? Porque en vez de ser 20, seamos 100. Y después pase como pasó en México. En México se anotaron 500 personas. Y cada uno traía 2 crowns, 2 betails, y había como 2.000 peces. ¿Me entienden? Y se genera. Y después se van conociendo y él dice, che, no tengo beta yo. ¿Vos tenés beta? No. Ve, quiero comprar un beta. Che, no me vendés un beta de los tuyos tú. Y le vendiste. Y con la platita de esa vos vas y compras comida. Y se sustenta y no tenés que sacar lucas del bolsillo. Y así empecé yo. Y así empecé yo. Y ahí llega un momento que vendo más o menos 1.000 betas en un mes. Entonces para hacer 1.000 betas tenés que tener 1.000 betas para vender y a su vez 1.000 betas de 15 días más chiquitos, y a su vez 1.000 betas de 15 días más chiquitos, o sea que tienen 30 días más, y a su vez, y te desbola y te echan la mierda porque tenés flaco por otro lado. Y después, como te dice tu señora, vamos al cine, le dice, no, tengo que cambiar agua. Vamos al cine, mañana cambio. Y sí. Y ahí pasa que en vez de cambiar todos los días, cambia día por medio. ¿Me entendés? Y así funciona, y es algo divertido, y después hasta lo pueden, che, mira, todos los que tuvimos la reunión nos pasamos, armamos un grupo de WhatsApp. Che, nos juntamos en Parque Independencia, donde cuando gana Chile se juntan ahí. Plaza Italia. Nos juntamos en Plaza Italia. Se juntan ahí o se van a la Virgen allá arriba del cerro, que ayer subimos casi me dejan ahí. Llegué arriba, hicimos 840 metros tiene. Hicimos 820 en auto. Subí 20 metros y daba. Y esto iba. Y venía unos locos que venían corriendo de abajo. Sí. Y yo miraba. Llegaban arriba y decía. Llegué, vamos. Y volví. ¿Eh? No yo lo podía hacer el primer día. Pará, porque me van a explicar porque no me acuerdo. ¿Cómo se llama eso que comen con maíz? Mote con huesito. Mote con huesito. Tomamos un mote con huesito ahí arriba. Ah, qué lindo, vimos toda la ciudad, él nos decía, allá está el cementerio, no sé qué, allá está, vimos el mall, no sé qué, dijo ya, ¿un mall? Y ahí bajamos, ¿y dónde terminamos? En el mall, 5 pisos de mall, caminando, mira, y yo subo al mall y él me lleva a un restaurante, ¿cómo se llama el restaurante? Costa Mía. ¿Costa Mía? ¡Ah! Unas peceras así. Ella adentro mirando ropa, y yo, vení, mirá. Mirá la piscina, me odió. Dice, me estoy viendo ropa, pero mirá.
O sea, vinimos acá, charlamos todos de peces y se nos comió toda la charla y después fue allá y vimos los peces en Costa Miel. Y está ahí porque me ama. En realidad porque tengo la plata yo. No, bueno chicos, muchas gracias por venir. De verdad, son los genios, pero ojalá les gustó de verdad. Sí, sí. Yo quería hacer una consulta. Hago una pregunta, si tienen pregunta total, tenemos todo el día hoy. Nos vamos de acá. Lo que pasa es que yo he escuchado mucho hablar del beta negro. Y en una oportunidad una persona trajo betas negros y bueno, trajo uno que costaba un disparate, pero era de grafito, no era negro, negro. ¿Existe el negro, negro, negro? Súper. Acá lo tenés. El presento se llama Wilming. Mirá, te voy a mostrar. De mío, ¿eh? Mi producción. Negro, negro, negro. Súper espectacular. Para que le voy a poner luz, porque van a decir, no, no tiene luz. Sí. Claro. Digo, esos son negros, porque el que yo digo era grande. Estos se llaman Super Black, porque está el Super Black, está el melano, el color negro ahí, variedad.